La dura guerra civil de Nigeria en los 60, que dejó a dos millones de personas muertas. Sus tristes consecuencias a través de la vida de cinco personas en medio sol amarillo de Chimamanda Adichie. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, como siempre, arroba bibliotequeando en las redes. Pueden seguir apoyando este podcast 5 estrellas, compartiéndolo con los amigos, suscribirse al canal de YouTube y ahora apoyar al Patreon, el Club de Lectura, donde yo estaré conversando con ustedes una vez al mes sobre distintos libros. Empezaremos con literatura, pero también tendremos libros de este tipo, un poco más políticos y por supuesto eh, también episodios exclusivos en Patreon. Todo el link a esta información en la descripción del podcast o si no en el link de la biografía de Instagram. Hoy les traigo esta nueva autora, no había discutido a ella, a Chimamanda Adiche, autora nigeriana, célebre por sus novelas, sus ensayos, discursos sobre política, historia, identidad, feminismo. Yo he leído este libro de ella, también he leído eh, Querida Yewale, que es una carta de cómo educar a una niña en el siglo XXI dentro de esta idea del feminismo, y Todos deberíamos ser feministas, que es otro ensayo de ella. Eh, no he tenido el chance de leer su primera novela, que fue eh, Flor Púrpura, publicada en el 2003, que también habla un poco de, de la Nigeria postcolonial. Pero esta, Medio Sol amarillo, me pareció bellísima, excelente obra, eh, ambientada durante la Guerra de Biafra, un movimiento de separación, un país independiente que se separa de Nigeria en los 60. Creo que es uno de mis libros, de los publicados en el siglo XXI, de los que más me ha gustado, de mis eh, favoritos. Me dio sensación como de clásico mientras lo leía. Eh, un clásico lo determina el tiempo, así que veremos. Pero eh, es un libro con mucha, hecho para mí, ¿no? Con mucha política, historia, sociología, profundizaje humano y, por supuesto, muy buena literatura, muy bonita forma de escribir, de narrar. Si alguna vez han escuchado el nombre de la autora, es posible fuera de la literatura porque ella se hizo famosa. En una canción de Beyoncé, Beyoncé utiliza en su canción "Flawless" un pedacito de un discurso que Chimamanda dice tiene en un TED Talk muy famoso, ese TED Talk de ella sobre el feminismo y hace un sampleo básicamente Beyoncé de ese TED Talk y ahí ella explota en verdad en popularidad en, en distintas digamos fuera del mundo de la literatura ya había publicado muchos libros ya había publicado este libro y voy a hablar más sobre esta autora en el siguiente episodio porque voy a grabar. Eh, los, las sugerencias que ella da de cómo criar una niña porque creo que aplican para niña y niño en muchas cosas y después les diré también parte porque por razones personales quiero hacer ese episodio pero eso va a ser la próxima semana hablaré más sobre un poco de Chimamanda algo que me gusta de ella que sí mencionaré ahorita es que ella tiene ella leyó 100 años de soledad muy joven y ella, ese fue el primer libro que le abrió la mente sobre la literatura el poder de escribir de contar una historia y ella me gusta porque ella dice en, en, en una entrevistas que estaba leyendo sobre ella que, no le, que ella apoya mucho la literatura nueva, la joven, no la, la, la nueva generación, quiere apoyar sus ideas, pero que del punto de vista literario eh, hay un, se nota que hay una diferencia en, en el estilo de pensamiento, que ella tiene unos cursos que ella da en Nigeria para la gente que quiere ser autora, y se da cuenta que la gente a veces le da miedo escribir sobre ciertos temas como que no sé si este personaje debería hacer esto, no, y ella como que la pluma habla, deja que la historia cuente las cosas, la gente no es perfecta, está bien que tu personaje, el bueno de la historia, la buena de la historia, de repente cometa un acto que no es éticamente aprobado por el resto de la sociedad, que sea criticado, nadie es perfecto, en la vida real la gente no es perfecta, y para contar una historia que en verdad te llegue, que, que te haga sentir muy como que humano, los personajes no van a ser perfectos, que es algo que ella siente que hace falta en la literatura. Hoy en día uno lee y todos son perfectos. No, los personajes buenos son buenos, dicen todo lo correcto, creen en las ideas políticas correctas, y eso no es así en la vida real, y lo vamos a ver en este libro. Y quiero que recuerden eso a través de la obra. Pero un poco de contexto a la guerra civil que sucedió en Nigeria, también fue conocida como la guerra de Biafra, devastador, eso sucedió entre 1967 y 1970. Poco después de que el país obtuviera la independencia, Nigeria se independiza de Gran Bretaña, de Inglaterra, en 1960. Un país nuevo, estaba apenas gateando, aprendiendo a caminar, con problemas de identidad, caudillos, grupos separatistas, no muy diferente al siglo XIX en América Latina, con la diferencia de que Nigeria y otros países en África tienen una variable adicional, que es la profunda división étnica. En Nigeria básicamente hay tres principales grupos étnicos, los Hausa en el norte, los Yoruba en el oeste y los Igbo en el este. El Igbo es un nombre que probablemente ustedes recuerden si escucharon el episodio Todo se desmorona de Chinua Achebe, de su libro en la lista de esa de la BBC Top 10 de la historia, el libro más importante, le hicimos resumen en este podcast y Chinua Achebe es Igbo, la tribu de esa obra eh, que se desarrolla es Igbo y Chimamanda Adichie, esta autora también es Igbo. Y había mucho conflicto entre estas tres tribus, típicas tensiones políticas, culturales, competencia por el control de los recursos del país, competencia por el gobierno y poco a poco por la propia división. Nuevamente, esto es un nuevo país. Se segmenta el país. Orgánicamente el país se segmenta en tres grandes regiones geográficas, cada una controlada por uno de esos grupos étnicos y se crea una especie de tribalismo estatal. Cada tribu gobierna por sí misma para sí misma. Todos le tienen miedo a las otras tribus, hay una especie de, de colapso social, cultural, económico, y todo empeora en 1966 cuando un grupo de oficiales del ejército, mayoritariamente, no exclusivamente, pero mayoritariamente Igbo, lideró un golpe de Estado que derrocó al gobierno. Y en ese golpe de Estado se asesinó al presidente del país, Balewa, y a dos primeros ministros regionales. Eso después fue seguido por un contragolpe, seis meses después, por oficiales del norte, por los Hausa principalmente que instaló un gobierno dominado por ellos mismos. Y ese segundo golpe fue brutal. Y se caracterizó por matanzas de los hipos en el norte, lo que puso, exacerbó, colocó mucho peor las tensiones étnicas y con eso se desestabiliza. El país entra en anarquía, eventualmente llega el general Yakubo cobón que llega al poder, y él trata de mantener el país unido, hace conferencias. Con distintos líderes, de distintas tribus, pero siempre hay masacres étnicas detrás. Igbo están siendo asesinados como respuesta a ese primer golpe de Estado. Eventualmente todo fracasa y los líderes, Igbo, representado principalmente por el general Odumegu Uyuku, decide fundar su propio país, la República de Biafra. Se separa Biafra de Nigeria y aquí empieza una guerra civil por cuatro años nuevamente trágica con aproximadamente dos, quizás tres millones de muertos. Fue una especie de genocidio y queremos recordar esa historia a través de la pluma de la autora Chimamanda Adichie, descendiente de las víctimas de esta tragedia y vamos a ver la historia a través de cinco personajes muy profundos cada uno que te van a mandar muchísimos mensajes que por eso que disfrute tanto esta obra. Así que la obra empieza con nuestro personaje principal. Todos los personajes son importantes y, y creo que Profundizamos en ellos de igual manera, pero Ubu, este personaje va a ser el más importante. Ubu se escribe U-G-W-U, es un niño apenas de 13 años, faltan 4 o 5 años para que empiece la guerra. Estamos antes de que empiece esta, este conflicto. Y él se muda de su pequeña aldea a la ciudad universitaria de Enzuca para trabajar como criado, como niño de servicio. Limpiar la casa, cocinar, atender a los invitados, todos los trabajos caseros de la casa, él los va a hacer en la casa de un profesor. Un profesor universitario llamado Oden Iqbo, que es otro de nuestros cinco personajes principales. Ambos son Igbo. Ambos son de la misma tribu. Esto va a importar, eh, por supuesto, mucho más adelante. Oden Iqbo es se convierte básicamente en su, lo que tú y yo en Latinoamérica diríamos el patrón. ¿no? El, 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 en, en Nigeria, por influencia del idioma inglés, por supuesto, se diría master. ¿no? Y me gusta más la palabra master para la importancia de esta obra y para tomar elementos culturales de la misma. Así que utilizaré máster, pero estamos hablando básicamente del patrón de la casa. Y Ubu es el criado. Ubu es un joven intelectual. En verdad le gusta leer, eh, o quiere, mejor dicho, aprender a leer, quiere aprender el mundo, pero cualquier trabajito ahorita ayuda, y por eso que está haciendo esto de criado, o de Nickbo, siendo un adulto intelectual exitoso, eh, no es rico, digamos, de cuna, pero tiene dinero, le va bien. Él le asigna inmediatamente tareas a Ubu caseras, pero al mismo tiempo destaca la importancia de la educación. Y vamos a ver como que una dinámica de no padre e hijo, pero una conexión mucho más allá que profesionalismo entre ambos. Y enfatiza muchísimo Odenigbo a su criado la necesidad de aprender tanto el conocimiento colonial como el conocimiento real. Hay una escena muy buena que Odenigbo le muestra el mapa de África a Ubu y le dice: Este es nuestro mundo aunque la gente que dibujó este mapa decidió poner su tierra encima de la nuestra. Por supuesto, estoy refiriéndose a Inglaterra y la frontera de Nigeria, que para ellos, Igbo, es diferente a la frontera con la que ellos vivían pre colonialismo. Y también le dice que hay dos respuestas a las preguntas. En los exámenes, en los colegios, si tú quieres estudiar, entiende que hay dos respuestas. La que tienes que decir en el colegio para pasar la clase y la que tienes que decir de verdad. No, la que tienes que decir de verdad la vas a decir fuera del salón. ¿no? Por ejemplo, te van a decir que un blanco descubrió el río Níger, pero eso en el examen es lo que tienes que decir para pasar la clase, pero eso no es verdad. ¿no? Ese tipo de ejemplo. Entonces, el trabajo al principio casero es difícil para Hugo, él es un niño de 13 años, no está, muy, no está familiarizado con ese tipo de tareas. Uno, pero dos, esto es todo es nueva tecnología para él. ¿no? Licuadoras y tostadoras y electrodomésticos que él nunca había utilizado en, en las zonas rurales de Nigeria un momento él quema ropa de Odenigbo, pero Odenigbo siempre tuvo un cierto cariño hacia él y siempre lo, lo acepta hubo a mí me gusta que la autora va a mostrar como que la idiosincrasia de la cultura eh, igbo específicamente no como que cuando hubo se equivocaba y sentía que lo iban a votar él empezaba a utilizar hierbas tradicionales y se le echaba un poquito al agua para que eh, su máster eh, se le olvidara el percance de, de la ropa quemada por ejemplo y esas cosas que ese idiosincrasia un poquito, hay momentos en el libro que parece realismo mágico en ese aspecto ¿no? un poquito de 100 años de soledad creo que por la influencia de Gabriel García Márquez en la autora pero punto es que empiezan esta relación ambos y con el tiempo Ubu se adapta a su nueva vida, se adapta a estos privilegios poco comunes que él tiene porque Odenigbo lo trata con respeto eh, eh, sigue siendo su criado pero duerme en una cama puede leer libros tiene acceso a su biblioteca los otros criados en otras partes de Nigeria duermen en el suelo ¿no? y eso es algo que la, la autora muestra para que entendamos la división social en ese aspecto pero principalmente para él y esto es algo muy también para nosotros como lectores Odenigbo eh, perdón está sentado presente en las reuniones intelectuales los otros profesores universitarios que vienen a cenas a, a fiestas a la casa de Odenik y él puede escuchar todas esas discusiones Intelectuales sobre política y la identidad nigeriana, el conflicto que se está aproximando. Y aquí les voy a dar a ustedes algunos ejemplos eh, para que entendamos también un poco de contexto de lo que la gente de la época decía. Eh, por ejemplo, se están quejando eh, de los negros que fueron asesinados en Sharpeville, esto es en Sudáfrica, 200 negros que fueron asesinados por protestar leyes antinegras en el apartheid. Eh, que De Gaulle, el líder francés, francés de la época, estaba siendo torpe en Argelia que la ONU, que las Naciones Unidas nunca se iban a librar de Zombe en Katanga. Katanga fue otro país que se independizó en África, en el caso del Congo, eventualmente también se disolvió. Hay escenas que Ugbu ve a su máster, a Odenigbo, levantando una copa y brindando por esos valientes estadounidenses negros que están combatiendo a la Universidad de Mississippi. Esto es en la época de Malcolm X, Martin Luther King Jr., los derechos civiles en Estados Unidos a Cuba por estar venciendo a Estados Unidos en su propio juego, con la, digamos, el conflicto, este de la, la, la crisis de los misiles en Cuba. Eh, todo esto, eh, debates son nuevos para Hugo y él está como que cogiendo o aprendiendo mundo en ese aspecto. Escucha debates de la identidad africana, profesores diciendo que tenemos que tener una respuesta panafricana a lo que ha sucedido en los últimos 100 años en África sino que el, panaf el panafricanismo es fundamental, una noción europea, dice el máster, debatiendo sobre esto, pero otras personas dicen que no, que todos somos una sola raza, y otros diciendo no, somos una sola raza para los blancos, los blancos no ven a todos iguales, pero tú y yo sabemos que no somos iguales, los, los hausa y nosotros los Igbo, no somos lo mismo. Entonces todas estas discusiones, eh, muy interesantes en el libro, y termina básicamente con un comentario del máster de Odenipo diciendo yo soy nigeriano porque un hombre blanco creó Nigeria y me dio esa identidad. Soy negro porque el hombre blanco construyó el negro, el concepto de negro, para que fuera lo más diferente posible al blanco. Pero yo era Igbo antes de que llegara el hombre blanco. Entonces, esa va a ser la ideología de o de Igbo, de Igbo es básicamente una especie de, un socialista anti, por supuesto, colonización europea, como lo son todos en esta conversación, pero pro la identidad tribal. Mucho más que otras personas en esta, en esta escena. Otros son mucho más identidad nacional, Nigeria, o él es mucho más, no, no, no la tribu primero eh, va a ser uno de los fieles creyentes intelectuales a favor de la guerra de Biafra, a favor de la independencia, mejor dicho, de Biafra. Y por si acaso, se escribe Biafra, no tiene acento en la I. Estoy diciendo Biafra porque en el inglés, especialmente en Nigeria, se pronuncia de esa manera. Y estoy tratando de ser honesto a cómo ellos lo llamarían. En todo este proceso, Ugwu además eh, está pensando de esas escapadas mentales. Cuando alguien está hablando de algo y tú te pones a pensar en otra cosa, esto es algo que nuevamente que la autora me gustó que hace, que ella no muestra los personajes perfectos. Ella quiere que veas la cultura como es. Ugwu empieza a soñar sobre tocarle los senos, tiene 13 años, quiere tocarle los senos a una chama de la misma edad de su pueblo y se siente frustrado porque a su hermana no le han crecido los senos. Si a su hermana le hubiesen crecido los senos, ya él hubiese podido tratar de tocarla, aprender cómo se sienten unos senos con su hermana. Eso es algo incómodo de leer, pero esa es la realidad de cómo alguien pensaría de una aldea en, una tribu, en la tribu Igbo en el año 1962. Nadie es perfecto y nadie es totalmente imperfecto tampoco, ¿no? Al pasar los días, el máster, Oden Igbo, se enamora de una mujer bastante especial, muy bella, eh, llamada Olana, que va a ser otra de nuestros personajes principales. Eh, creo que Ubu, Olana... Y Oden Ikbo. vamos a enfocarnos más en ellos tres, pero después van a llegar dos personajes igual de importantes. Eh, Olana también es una Igbo, bellísima, inteligente, alta clase, que va a ser la nueva novia del máster y va a empezar a pasar varias noches en la casa. Hugo le gusta distraerse en la noche, pegando su oreja, su oído a la puerta para escuchar los gemidos de ella teniendo sexo con su máster. Y de ahí pasamos a entender a Olana. Eh, en el siguiente capítulo aprendemos sobre ella. Cada capítulo es básicamente visto desde el punto de vista de cada uno de estos personajes. Olana está yendo a Lagos en, en un avión para visitar a su familia. Lagos, la gente se, Por supuesto, es una ciudad muy importante en el mundo, pero extremadamente poblada. Estamos hablando de 15 millones de personas. Nigeria de por sí es un país importante geopolíticamente por la misma razón. Es un país de 215, 220 millones de personas. Sexto país más poblado del mundo. Entonces, este conflicto hay que entender la, la, la dinámica. ¿no? Nigeria es el país más poblado de África. Nigeria ha sido una de las banderas de África. En los últimos años, eh, Ghana lo ha superado desde el punto de vista tecnológico. Pero Niger, lo que sucede en Nigeria importa mucho para el resto de África. Entonces, Olana está viajando a Lagos y en el avión empieza a recordar a ella cómo conoció a Odenikbo, a este nuevo amor que ella tiene. Ella estaba anteriormente en una relación con un hombre llamado Mohamed, obviamente musulmán. A esa división también se va a ver en este libro, la división cristiana musulmán dentro de Nigeria. Y un día ella estaba esperando en la fila para entrar al cine, para entrar al teatro. Y la vendedora de boletos dejó que un hombre blanco pasara delante de ellos dos, delante de, de Olana y de Mohamed. Odenigbo estaba en la cola, también estaba en la fila. Y él la criticó a la nigeriana en voz alta. Le dijo: ¿Cómo va a ser que tú.? Que eres africana, que eres negra como nosotros, que eres Igbo como nosotros, te estés dejando doblegar hacia el hombre blanco, le está dando privilegio a él. Toda esta conversación hizo que Olana se sintiera atraída hacia Odenigbo, y ella deja a su exnovio Mohamed, que es un Hausa, que es de las tribus del norte. Olana también es católica, Oden es ateo y eso también va a ser parte de toda esta dinámica. Pero el punto es que Olana es rica, hermosa, pero carece, ella carece de esa confianza en su propia identidad. Ella me recordaba un poco a, a Rose en el Titanic, ¿no? como que le falta la vitalidad de una causa, le falta, le, 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 siente que le falta identidad en la vida y la clase baja se lo va a dar en el caso de Rose. ¿no? Eh, hay un filósofo, Sisek, el esloveno, que él dice, eh, muchos partidos políticos de hoy en día son como Rose, ¿no? apenas las clases bajas, bajas le dan lo que quieren, ya dicapio lo puedes matar, ¿no? Ya, 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 ya no son necesarios. Pero el punto de aquí es que Olana, se siente atraída por la confianza, la voluntad de Odenikbo, por decir lo que piensa, por alzar la voz en momentos que es difícil alzar la voz. Y Odenikbo, de verdad, no es físicamente, no está en la misma liga que Olana. Vamos a decirlo así: Olana es mucho más bella que lo que él es eh, atractivo, pero, y, y mucha gente se burla de eso a través de la obra, pero Odenikbo tenía esa convicción, tenía esa inteligencia, tenía ese, ese entendimiento social de lo que estaba sucediendo en su país, y eso a Olana le llamó mucho más la atención que estar con un Hausa también importante de la clase alta como Mohamed. Al llegar a Lagos ella está cenando con sus padres muy adinerados está el jefe Okonji, que es el ministro de finanzas del país sentado en la mesa y ella como que es lo que hace aquí bueno porque lo estaban tratando de que, de que sus padres de que ella y él tuvieron una especie de relación a cambio de unos contratos para el negocio del padre de Olana. entonces ese mundo en el cual ella vive y ahí conocemos a nuestra cuarta personaje que es la hermana de Olana, que es Kainene que es una hermana gemela de Olana, pero son, en términos coloquiales, son morochas, no son gemelas idénticas. Eh, se parecen, pero no tanto. Eh, Olana es la bella, Kainene no es la, no es la bonita, y esa dinámica se va a ver a través de la obra también. Porque esta relación, para mí, yo la interpreté como una relación de Nigeria con Biafra más adelante. Entonces, ellas son, porque ellas son muy distanciadas. Eh, se nota que, que en un momento estuvieron cercanas, pero por circunstancias de la vida ya no lo son. Y ese conflicto desde el principio se ve en la obra. Así que avanza la cena y Olana, por supuesto, se niega a cualquier tipo de intimidad con este ministro de finanzas para la decepción de sus padres. Pero Cainene y Olana, en esos momentos, a pesar de la separación, la distancia entre hermanas, Cainene le dice a Olana, ten cuidado, que te estás enamorando de un luchador por la libertad, de un revolucionario. no Cainene es mucho más patriótica, mucho más pro Nigeria, la, la, la nación, y Holanda se está enamorando de alguien que es pro-tribu, y ese, eso ya se está discutiendo: que cuidado con eso, que son quieren luchar, quieren pelear por la libertad. Me recordó mucho esa escena a George Carlin, que es un comediante eh, estadounidense y filósofo eh, para mí, en muchas cosas, de muchos pensamiento muy interesante. Y él decía: él falleció hace mucho tiempo, pero él decía que, bueno, Firefighters, que sería luchadores contra el fuego que ¿no? ¿Okay? bombero, pero esa es la palabra que se utiliza en inglés en Estados Unidos al menos. Firefighters son luchadores contra el fuego. Yo sé contra qué están peleando, contra el fuego. Y estos luchadores por la libertad, contra, contra, contra qué están peleando. no Como insinuando en, esto, en estas revoluciones que eh, luchando por la libertad es por o en contra. Y ese es como que el miedo que tiene Kainene, eh, que su hermana se involucre con alguien que después quizás pierda la noción de lo que es correcto. Continúa la obra y exploramos un poco más la psicología de Olana. Olana, la riqueza la empieza a molestar. Ella, hay una escena que ella dice: desearía poder hablar Hausa y Yoruba, ¿no? las otras dos tribus, ese idioma con fluidez, como lo hacían otros miembros de su familia. Ella, la frase exacta es: Yo cambiaría eso con mucho gusto por mi francés y mi latín. Y esa, esa frase a mí me identificó, o me sentí identificado con ella. Es eh, curioso cómo uno puede a veces conectarse con alguien tan diferente ella es educada pero tiene una especie de no adoración porque eso creo que también es peligroso pero respeto a, a las otras culturas que, que fueron ignoradas en, en, su, en su país y que hay una especie de como que me siento que me estoy conectando más a otro mundo en vez de conectarme más a mi mundo yo recuerdo creciendo escuchar Wayuu, guajiro y no, nunca, nunca, no había cultura de eso en esa época. Eh, no sé si eso ha cambiado, pero no había ningún tipo de interés de enseñar ese idioma en las escuelas, en la sociedad. Aprende una que otra palabra. Uno sabía una que otra palabra por si acaso eh, alguien te hacía trampa en dominó. Eso es todo lo que uno sabía. Si uno estaba jugando dominó, uno se sabía los números en Wagyu para evitar que alguien te hiciera trampa, que dos personas estuvieran hablando Wagyu sin que te dieras cuenta. Pero de, de resto no había ningún tipo de interés en aprender esos idiomas. Era mucho más importante, por supuesto, eh, aprender inglés, y lo es, en el punto de vista de financiero o profesional. No, no, no se puede negar. Pero desde el punto de vista cultural, bueno, entonces Olana sabe latín y francés, y que tanto eso la puede ayudar a ella, eh, siente que se, se alejó un poco de su propia identidad, y eso fue un, una sensación que creo que mucha gente ha sentido anteriormente. Al, al punto que Muhammad, su ex le solía decir que ella parecía europea porque era educada y le maravillaba a las personas comunes no como estaba estaba enamorada de la gente wow cómo hace esta gente para comprar en el mercado local y todo esto y es como que parece europea porque eso es lo que los europeos son le fascina este, a veces las dificultades de otra persona finalmente Olana eh, la, regresa básicamente la obra a ella estando en Enzuka en esta ciudad universitaria viviendo en la casa de Odenigbo pero se resiste a la idea del matrimonio a ella le gusta que la relación entre ella y Odenikbo hay mucha pasión, bastante sexo, espontáneo, una relación candente, y ella lo quiere mantener así. Ella siente que el matrimonio va a matar eso. Y de ahí la obra se va a pasar a Richard, que no hemos explorado a él todavía. Richard Churchill, emblemático ese apellido, por supuesto, no tiene relación con el primer ministro. Pero eh, es un británico que se ha instalado en Nigeria, es un aspirante escritor, es diferente, eh, no le gusta. La cultura inglesa, no le gusta el colonialismo europeo, no le gusta cómo Inglaterra todavía tiene sus tentáculos de una manera u otra en el gobierno nigeriano, eh, no le gusta a los ingleses que echan chistes racistas, no le gusta el, el menosprecio a la cultura nigeriana, la falta de entendimiento de los conflictos internos de, de la cultura. Él quiere promover la cultura nigeriana, aunque muchos piensen que quizás lo quiere hacer solamente para sacarle dinero, él quiere traer eso al mundo. Y él en este punto todavía tiene una relación, no con Cainene, sino con una inglesa, Susan, que lo presenta en la fiesta. Y esta Susan es como que la, de esas que creen que no son racistas, pero lo son. Eh, por ejemplo, cuando ella veía a Richard hablando con una mujer blanca, se ponía celosa. Cuando veía a Richard hablando con una mujer negra, no le importaba. ¿no? Eh, era como que nada, esa no es competencia para mí, yo lo veo como, como inferior. Y es en una de esas fiestas de la alta clase que él conoce a Kainene. Y Susan no le importa. Nuevamente, ah, bueno, te vas con una negra suerte. Eh, Richard, por supuesto, se sintió ofendido por eso. Pero esa, es la, esa va a ser la dinámica, básicamente. Richard se muda con Kainene. Todos van a estar viviendo en esta ciudad universitaria. En Enzuka. Eh, Kainene va a tener un poco de conflicto con las ideas de Odenikbo. Kainene es mucho más. Eh, como dije, nigeriana, pero también más capitalista, o de, pues, más socialista. Eh, richard también va a tener conflictos con el pasado de kainene porque ella es amiga de muchas personas importantes, incluyendo militares, hombres apuestos, fuertes, imponentes, que parecía que claramente habían tenido sexo con kainene. y richard se siente bueno intimidado eh, como hombre blanco, como minoría ahora eh, en nigeria. Él, él va a tener bastante conflicto con, con la milicia eh, nigeriana del punto de vista sexual, del punto de vista de que se siente menos hombre, eh, por, por lo que sea que significa eso. El punto es que él va a ser una de las voces a, a través de esta obra de lo que va a suceder en la obra, a pesar de ser alguien extranjero. Fue interesante para mí que la autora decidió colocar. A Richard va a ser el único hombre blanco. Susan fue una personaje blanca, pero no va a salir mucho en la obra. Por una, le doy unas 7, 8 páginas máximo. Eh, Richard va a ser el el único personaje importante, blanco. El resto de la historia va a ser contada por nigerianos, por viafranos, por Igbo, por Hausa, por Yoruba. Y eso va a ser importante como mensaje en esta obra. Y con eso llegamos al final de esta sección del libro, que va a terminar con un extracto de otro libro. Esto es muy interesante lo que hizo la autora. Entonces, recordemos que Richard dijo que él quería llegar y escribir una historia y quiere ser la voz de lo que está sucediendo en Nigeria. Entonces Richard habla de a través del libro va a hablar de un libro que él quiere escribir, distintos manuscritos que él quiere escribir sobre este sobre este problema y la obra va como que a brincar al futuro y te va a mostrar extractos de un libro de este libro y que se va a llamar El mundo estaba en silencio cuando morimos y este primer extracto se los leo con detalles habla sobre la historia que va a llegar más adelante en el libro de parte de Dolana ella estaba en un tren y al lado había una mujer con una caja, con un recipiente de calabaza. Dentro de ese recipiente de calabaza estaba la cabeza de su hijo. Sentimos que más adelante la guerra va a llegar, pero en el extracto se menciona otras catástrofes históricas, en Alemania, en Ruanda, como las mujeres también tenían que huir con parte de los cuerpos de sus hijos, para poder tener algún tipo de contacto físico, porque no pudieron enterrar a sus hijos en medio de los ataques. Por favor recuerden este libro. A través de, las, de la obra, en distintas secciones vamos a ver distintos extractos. Por ahora se nos pinta lo que va a ser la guerra, pero en verdad el extracto significa mucho más que eso. Y aquí llega un momento de tensión en la obra porque la madre de Odenigbo llega a visitar y ella toma control de la casa. Le dice a Hugo cómo cocinar, lo quita él de la cocina y cuando Olana llega la recibe con mucho arrebato, con mucho, mucha frustración, eh, porque ella decía que Olana era una bruja que es la única manera como su hijo tan culto, tan bello, etcétera, que no era bello físicamente, podía estar con una mujer como Olana, que le lavó el cerebro a su hijo, y por supuesto toca causa problemas en la casa, pero menciono esta escena porque hay una frase muy interesante que Odenicbo le dice a Olana, tratando de calmarla, de tratar de hacerle entender por qué su madre está reaccionando así, y Odenicbo dice, "Mi madre es de Ava. ¿Sabes lo pequeño que es el pueblo de Monte ese?" Por supuesto que se siente amenazada por una mujer educada que vive con su hijo. Por supuesto que tú tienes que ser una bruja. Solo así ella puede entenderlo. La verdadera tragedia de nuestro mundo postcolonial no es que la mayoría de la gente no tuviera voz y voto sobre si quería o no quería este nuevo mundo. La tragedia es que la mayoría de nosotros no se nos han dado las herramientas para negociar en este nuevo mundo. Y me pareció muy interesante esa frase porque no es solamente el conflicto familiar. Está hablando de algo mucho más profundo que eso, que... Algo que me encanta de Chimamanda Diche, la autora utiliza estos, estas pequeñas conversaciones, estos pequeños conflictos familiares para hablar de algo mucho más polémico como va a ser tanto geopolítica como el colonialismo en este caso europeo en África. Y esto es muy distinto en distintas partes de, de Latinoamérica, pero en Venezuela por lo menos esto es muy común. El, el, el concepto de un babalao, de un brujo, la, la brujería, la santería es bastante practicada a mi familia En mi familia no se practica, pero a mi familia hemos sido, digamos, víctimas de esto, de gente que nos ha puesto lo que nosotros llamamos coloquialmente un trabajo que cuando hay un trabajo es que alguien te coloca una brujería encima de, de, con una foto o algo, de, te quita un, un pedazo de ropa un pedazo de, de, de pelo lo que sea y el, esa cultura, esa idiosincrasia en el punto de vista de, de Chimamanda Diche eh, Olana, recordemos, una mujer educada es bastante occidental habla estos idiomas europeos eh, sigue siendo una Igbo, sigue siendo una nigeriana, eh, y eso amenaza no a la, a la persona, no, no primitiva desde el punto de vista eh, intelectual, sino primitiva desde el punto de vista eh, en, en la flecha de la historia y del tiempo, en las creencias que tienen, y eh, eso siempre es un conflicto. Y a esas personas, esos grupos, no se les permitieron entrar, no se les dieron las herramientas suficientes para saber manejar este nuevo mundo, y creo que es un mensaje eh, bastante profundo de la obra. pero de aquí pasamos a Richard, que está comiendo sopa de pimienta nigeriana en compañía de algunos de los invitados habituales de Odenikbo en su casa y están tomando una copa. Estas típicas conversaciones que ya hemos hablado anteriormente de política, están criticando cómo los franceses están probando armas atómicas en Argelia, esto sucedió en la vida real. Eh, todo el mundo está tratando de, de, de hablar de, sobre su punto de vista y Richard trata de cómo encajar con la cultura africana, nigeriana, pero le cuesta ser... Aceptado. De hecho, hay una escena más adelante donde él regresa a su casa y rompe algunas páginas de su manuscrito. Y con eso llegamos al segundo extracto de su manuscrito, El mundo estaba en silencio cuando morimos. En este extracto, se lo resumo porque este fue un poco más largo, lo, él habla sobre que los británicos prefirieron el norte de Nigeria. Ahí el calor era agradablemente seco, había unos rasgos físicos que eran más agradables para los europeos, el sur era húmedo, lleno de mosquitos, de tribus, de animales preferían mantenerse en el norte. Los igbo, que eran parte del sur, vivían en pequeñas comunidades republicanas, poco dóciles, preocupantemente ambiciosos. Como no tenían el buen sentido de tener reyes, los británicos crearon entonces jefes autorizados, una especie de implementación de su monarquía en el territorio nigeriano, porque el gobierno indirecto le costaba menos dinero a la corona inglesa. Ahí, estos jefes autorizados le permitieron ingresar a los misioneros cristianos, domesticar a los paganos, implementar el cristianismo y la educación floreció. En 1914, el gobernador general británico unió el norte con el sur y su esposa eligió un nombre. Ese nombre fue Nigeria. Así que aprendemos un poco de cómo se fundó en ese extracto. El Estado-Nación de Nigeria. Pero ahora la obra se adelanta a final de los 60. Todo este tiempo, en el resumen, hemos estado preguerra. Ahora llega la guerra, ahora llega el conflicto. Están todos estos intelectuales académicos de siempre reunidos en casa de Oden y en la televisión, en la BBC. Dicen: se anuncia un golpe Igbo. Un golpe donde muchos asesinados civiles han sido eh, asesinados en el norte. Eh, se piensa que el gobierno ha sido disuelto. Hay un derrocamiento. No se sabe qué es lo que va a suceder. Cuando eso. Sucede, todos los intelectuales, todos los académicos, o de Nicbo incluido, empiezan a celebrar. Al fin, una revolución, vamos a tomar el poder, el gobierno nos va a representar a nosotros, y todos están básicamente bailando, celebrando, felices de este nuevo cambio que va a llegar. Olana es la única que parece preocupada, no está emocionada por estos asesinatos, y esa escena es muy profunda y es muy importante porque tiene uno de los mensajes para mí más claves de esta obra, que es, no importa tu nivel de educación, cuántos libros hayas leído, eh, tu, tu ideología, de qué lado, de qué, eh, en qué posición del espectro político te encuentras, es increíblemente sorprendente lo rápido que la violencia puede ser normalizada, hasta en los más, voy repito, educados e inteligentes. Eh, Olana ella hace como que ella se, se aleja un poco del cuarto y mira alrededor y se da cuenta que todas estas personas que ella respetaba muchísimo, de repente están celebrando la muerte de civiles inocentes en cerca del, del centro gubernamental de Nigeria, todo por ideología, y eso es algo que vamos a, a ver a través de la obra. El mismo Hugo cae en esto, por cierto. Él se quiere sentir mal por los políticos que están siendo asesinados, porque uno de los políticos que asesinan es el ministro de Finanzas. Era el mismo ministro que la familia Dolana quería que él estuviera con ella para que la familia tuviera un contrato. Ese ministro fue asesinado en este golpe. Y Hugo dice: Bueno, al final de cuentas, los políticos, eh, todos son unos ladrones, todos son unos corruptos. Bueno, son inferiores. Eso es lo que yo he aprendido en estas conversaciones intelectuales de, la, de mi máster y sus amigos. Ahí pasamos al siguiente capítulo que habla sobre Olana y Baby en el norte, después del golpe. Y en medio de todo este caos, Olana decide ir a Lagos a visitar a su familia, pero su familia ya se había ido. Sus padres se fueron al extranjero, eran de dinero, podían irse. Por supuesto, muchas otras personas en Nigeria hicieron lo mismo. Cuando ella llega a Lagos, se entera de que esto se estaba complicando rápidamente. Hay noticias, eh, recordemos, esto es en los 60, hace 60 años. Las noticias viajan un poco más lento, apenas se está enterando ella de que bueno, parece que en distintas zonas del país, desde el golpe, salen a las calles las personas y empiezan a acosar a los Igbos, porque diciendo que esto fue un golpe Igbo, otra persona cuenta que su tío, un Igbo, ya no duerme en su casa desde el golpe, porque todos sus vecinos son Yoruba, otra tribu, y esa otra tribu está buscando a los Igbos para hacerle daño, pero a Lana eso le parece muy extraño ¿Cómo que hacerle daño? Están buscándonos para, para lastimarnos, para violencia. Una cosa es que los Igbo, un grupo de Igbo, asesinaron a políticos en el poder, pero que busquen lastimar a todos los Igbo, a personas que no tuvieron nada que ver con este golpe, un grupo de 44 millones de personas. Eso es inimaginable, eso no es posible, eso no es realista, piensa Olana. Pero como veremos, se va a hacer tarde, bastante temprano, en Nigeria. Y cada personaje se va a enterar de la gravedad de la situación de distintas maneras. Esa fue la situación de Olana. Richard y Kainene se enteran a través de Madhu. Madhu de repente llega un par de semanas a la casa de ellos. Se nota agotado, lastimado, eh, traumado emocionalmente. Y él cuenta que su amigo, uno que estaba en esa misma cena anteriormente. Recuerdan que Richard estaba celoso de Madhu? bueno, y había un amigo de Madhu. Que se burlaba de Richard por tratar de ser eh, africano, por tratar de hablar Igbo y todas estas cosas. Ese hombre fue asesinado. Los soldados del norte, por él ser Igbo, lo metieron en una celda, en un cuartel, lo hicieron comer sus propias heces, lo golpearon hasta dejarlo sin sentido y después lo dejaron amarrado en una cruz de hierro y lo dejaron simplemente ahí tirado para morir. Esta historia, por supuesto, de este personaje es ficticio, pero la historia es verdad. O sea, estas cosas estaban sucediendo. Madu Tuvo que huir del norte, un hombre del ejército tuvo que huir del norte. Eh, lo que hizo fue que se, se colocó, se escondió en un camión de gallinas, un gallinero. Hay un tanque de agua dentro de ese camión y él se sumergió en ese tanque y solamente tenía del cuello hacia arriba, fuera del agua. Por supuesto, el tanque estaba tapado y tuvo, que, tuvo suerte que los soldados no revisaron ese tanque y pudo pasar la encaballa o los distintos puntos militares que habían en el país. Pero Madú sigue contando su historia y aprendemos lo grave que está la situación en Nigeria. Él también cuenta que en los puentes para cruzar están revisando todos los carros y cualquier persona que encontraran que fuera Igbo, especialmente si fuera un soldado, era disparado de una, sin importar sus intenciones, quién era, simplemente era disparado y lanzado al río, lanzado al agua. Civiles que tenían los pies limpios les disparaban. Y es limpio significaba que tenían botas puestas en algún momento. No sandalias, no estaban descalzos como las personas comunes y corrientes en esa época. Y tener botas significa que, bueno, eres un soldado. Entonces estaban disparando a cualquier persona que pudiera insinuar que fuera y Si se preguntan cómo se diferencian esas tribus, hay maneras, por supuesto, eh, digamos, culturales. Pero principalmente el acento. El, el acento era la principal manera para saber de qué región era cada persona. También un poco de religión. No que no hubiesen... Una cantidad pequeña de musulmanes, por ejemplo, que fueran Igbo, pero la mayoría de los Igbo, eso, como mencioné, son mucho más occidentales, mucho más cristianos. Si eras musulmán, no, no te iban a atacar. Hay una escena que Olana se pone un manto musulmán encima en su cabeza para pretender no ser Igbo. Entonces, todas estas cosas están sucediendo. Es, es muy fácil que alguien, por error, te identifique como Igbo y ese iba a ser tu final. Y él, eh, en todo este cuento, Madu. Dice unas palabras que serán una premonición de los siguientes cuatro años en Nigeria. Él dice: Los soldados Igbo y los soldados del norte nunca podrán vivir en el mismo cuartel después de esto. Es imposible. Después de lo que él vio, él sabía que no iba a venir una especie de reconciliación, por lo menos no rápido. Iba a venir una guerra, que es lo que se va a llegar ahora entre Nigeria y eventualmente el estado-nación de Biafra. Así que así fue que aprendieron Richard Kainene y Olana sobre lo que estaba sucediendo. ¿Cómo lo aprendieron Ugbo y Oden -Ikbo? De la masacre, de este eh, genocidio. Bueno, ellos estaban en su casa cocinando, cuidando a Baby, y de repente dos hombres llegan a la puerta de, de Nigbo, traen noticias que ha comenzado una masacre cerca y esos refugiados están siendo evacuados. ¿Y ellos qué masacre? Bueno, los musulmanes, que eran de otras tribus, los Yoruba, los Hausa, estaban asesinando a los Igbo y a otros grupos étnicos orientales, y ahí ellos prenden la radio y escuchan las noticias. Noticias horribles. Eh, hay historias de una iglesia llena de gente que simplemente fueron todos encerrados y quemados vivos. Historias de, de hausas que agarraron a una mujer hipo que estaba embarazada y le cortaron el vientre, le sacaron al bebé, le mataron al bebé, por supuesto la, la mataron a ella. Es espantoso las historias que están sucediendo en este momento en la historia, algo olvidado. Eh, aquí me salgo un poco de la novela. Eh, miles de personas mueren en estas masacres independientes, eh, pero por supuesto esto fue un, el comienzo de un genocidio. Voy, repito los números, quizás dos millones de personas murieron, eh, más de la mitad fueron Igbo, los otros fueron otras, otros grupos étnicos orientales de la misma región, y fue ignorado por, por el mundo, eh, que es lo más triste quizás de todo esto. Bueno, disculpen, no, lo más triste son la, las muertes, el daño humano, pero... Lo que duele para nosotros fuera de esta región, fuera de, este, de esta cultura, es que el resto del mundo estuvo muy callado mientras esto estaba sucediendo. Y esto es ya después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, cuando se decía que más nunca eh, esto iba a suceder y todo esto, aún así lo dejaron suceder en Nigeria, más adelante por supuesto en, en Ruanda. Eh, no fue hasta que salieron imágenes de la hambruna, y llegaremos a eso más adelante, porque después hubo una hambruna sistemática para asesinar, para terminar este genocidio en contra de los Igbos, es que se fundó la famosa organización, no sé si la han escuchado, Doctors Without Borders, doctores sin Fronteras. Fue por esta guerra. Eh, el concepto de la frontera entre Biafra y Nigeria, eh, de ahí viene el nombre, porque era para ayudar a la gente que se estaba muriendo de hambre en este nuevo y temporal eh, país de Biafra. Eh, el, la, el mundo se va a sentir un poco asqueado con sí mismo de haber ignorado lo que estaba sucediendo en Nigeria y tratan de crear después más adelante fundaciones para enmendar el error, pero llegó tarde, eh, millones de personas van a morir de maneras tan trágicas como la que acabamos de escuchar. Volviendo a la novela, vemos a Olana que está regresando. Eh, recordemos que ya estaba visitando a sus padres y regresa a la casa de Nikbo. Y en el camino, en el tren, ella está vestida de musulmana, como mencioné, está evitando que la reconozcan como Igbo. Ella ve a una, una mujer a su derecha que tiene un, un, una cesta como para guardar calabaza en Nigeria. Y la cesta lo que tiene es la cabeza cortada de su hijo. Esa es la historia que habíamos mencionado anteriormente. Eso es lo que sale en el primer extracto del libro, El mundo estaba en silencio cuando morimos. Y hay algo que me gustó mucho de este libro, que la autora mostró como la ignorancia de uno en esos momentos, porque es muy fácil. Uno mirar al pasado y decir, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no se protegieron de esta manera? ¿Por qué no se fueron del país? Etcétera. Pero es que en el momento las cosas se perciben totalmente diferentes. Hay una escena, y creo que este fue el punto de esa escena. Richard, después de ya saber lo que le pasó a Madhu, se va de Nigeria y regresa. Hace un viaje al extranjero, a Inglaterra, y después se devuelve. Y él, pensando que todo iba a estar normal, él no se da cuenta que no fue solamente un ataque en alguna región remota del país, que eso solamente sucedió esa semana, no, no, no se percató, ¿no? Que esto, va, esto es lo que va a ser el país por los siguientes años. Cuando él aterriza en el aeropuerto, unos soldados lo interrumpen y empiezan, lo jalan a un lado, como saben que no es Igbo, porque es blanco, lo jalan a un lado y empiezan a asesinar a las demás personas. Otro joven funcionario, que era Igbo, eh, lo, lo, como que lo protege a Richard y lo, lo obligan a Richard y a ese funcionario a estar en el suelo. Y los soldados le dicen, grita Abdullah Akbar. Abdullah Akbar, me imagino que muchos de ustedes conocen esa frase, pero significa Dios es grande en árabe, es una frase muy común en grupos islámicos. Y Richard, eh, por supuesto, se, se, se queda callado, él, él sabe que no es con él, en verdad, lo que le están pidiendo, es más con el otro funcionario para que demuestre que no es Igbo. Pero él dice, no lo puedo decir, no puedo decir Abdullah Akbar, no por cuestiones ideológicas, es que si lo digo como yo lo pronunciaré vas a ser muy obvio que yo soy igbo y me van a decir traidor y todo esto y cuando se rehúsa lo matan en frente de Richard y ahí Richard entra en, en, en la realidad de lo que está sucediendo. Logra irse del aeropuerto y se va a la casa de su antigua novia, de Susan, la otra británica. Él está traumatizado y le dice a Susan, este es lo que, esto es lo que está sucediendo, pero Susan... Dice que, bueno, no los Igbos se lo merecían porque estaban actuando, esa es la frase que utiliza la autora, estaban actuando muy judíos, estaban controlando los mercados, estaban controlando las políticas, el arte, eh, era, se merecían que los atacaran de esa manera. Y ahí Richard simplemente empieza a llorar porque se da cuenta de que no hay manera de frenar lo que va a suceder. Y con eso llegamos al tercer extracto de El mundo estaba en silencio cuando morimos, que nos cuenta cómo es que Nigeria, cómo es que estas tribus tan separadas se convierten en un solo país. Les leo el extracto. La Segunda Guerra Mundial cambió el orden mundial. El imperio inglés estaba desmoronándose y una élite nigeriana vocal, principalmente del sur, había surgido. El norte estaba cauteloso a eso. Temía la dominación del sur, que era mucho más educado, y siempre había querido un país separado del sur. Pero los británicos tenían que preservar la colonia de Nigeria como ya estaba: su creación preciada, su gran mercado en África, su espina en el ojo de Francia. Para así apaciguar al norte, arreglaron las elecciones a favor del norte y redactaron una constitución que le daba al norte el control del gobierno central. En otra situación el sur no lo acepta, pero el sur, que estaba ansioso por su independencia del imperio británico, acepta esta constitución. Ya las regiones estaban compitiendo desde el principio. Hasta regiones querían sus propias embajadas extranjeras separadas. En la independencia de 1960, Nigeria era simplemente una colección de fragmentos sostenidos en un frágil abrazo. Avanza la obra, Olana finalmente llega a casa de nibo a su casa, a su hogar, colapsa apenas llega, no puede caminar por días, estuvo todo ese tiempo en el tren apretada, orinándose encima, eh, aplastada, eh, finalmente está en un lugar seguro que por lo menos tiene eso, muchos ya perdieron esa opción. Y está, bueno, por primera vez tenemos a los cinco personajes básicamente juntos ya en medio de esta, de esta tragedia y sanos y salvos. Pasan las semanas y poco a poco empiezan a llegar más noticias, continúan los asesinatos y el líder político Oyukuo, Anuncia la formación de un nuevo país, la República de Biafra. Aquí ahora sí se forma. El Biafra como Estado-Nación, Oyukuo va a ser su primer presidente. Y poco después de ese anuncio hay una manifestación y se ondea la bandera roja, negra y verde de Biafra con su icónico medio sol amarillo en el centro de la bandera. De ahí viene, por supuesto, el título de este libro. Los académicos, los estudiantes de Enzuca, del pueblo donde se están, están basados Odenikbo y el resto de los personajes, sienten una nueva energía poderosa. Odenikbo dice que este es nuestro nuevo comienzo. Comienzan todos a bailar por la habitación, a bailar con el bebé, con Baby. Olana está sorprendida, como golpeada todavía emocionalmente de lo que ha tenido que vivir, pero está feliz. Se siente llena de alegría. Acaba de conseguir una nueva identidad y para ella una identidad real. Como Biafreña. Ella anteriormente, recordemos que se sentía un poco distanciada de la persona promedio en Nigeria, de la persona promedio en su país, y ahora de repente viene un nuevo país, una nueva idea. Todos somos víctimas aquí de lo que nos están haciendo y hay una unión con lo cual ella se puede identificar muy fuerte. O de Enigbo, que es uno de los respetados en su, en su vecindario, da un discurso en la plaza diciendo que Biafra es el ejemplo de toda áfrica finalmente es un país verdaderamente independiente porque no es un país formado por los europeos sino un país fundado por su tribu sin la influencia occidental europea la gente celebra regala comida y algunos estudiantes entierran un ataúd de manera simbólica para ver que lo que hay en el ataúd o lana se asoma y el ataúd solamente tenía una sola palabra decía nigeria Ahora que ponen el ataúd en el suelo, la gente empieza a gritar, a celebrar, la gente empieza a tener sexo eh, con quien sea, con un, un dos contra dos, tres contra tres, todo to, to una celebración a disfrutar, porque obviamente se sabe lo que viene después, una guerra. No se puede uno separar de un país y no pagar las consecuencias, obviamente venía un momento muy oscuro y Richard lo sabe. Ahora la obra se adelanta un poco y ya el conflicto empieza a surgir, o llegan las noticias en Europa de que miren, hay un nuevo país en África, Biafra. Y las noticias para Richard eran un insulto, porque hablaban de que este, el origen de este conflicto es por los antiguos odios tribales, eh, y para Richard eso no era cierto, porque los odios tribales eh, no, no era la palabra correcta. Por supuesto, había diferencias tribales, pero odio, al punto de, de lo que se estaba viviendo ahí, no era. eso no existía antes desde el punto de vista de Richard, desde el punto de vista de, de la historia nigeriana, o lo que antiguamente después se convierte en Nigeria. Para él fue la, la, la institución del gobierno británico en Nigeria lo que creó esta división con las políticas británicas coloniales, el, la política de colocar a ciertos grupos privilegiados, eso es lo que creó eh, este conflicto y esa frustración por una falta de claridad, de honestidad en, en la cobertura de esta guerra, eh, lo, lo molestó mucho. A Richard que también siente, también está en esta celebración, sintiéndose como un viafreño más. Así que comienza la guerra, deciden irse de la casa de Odenikbo. No es seguro estar en el pueblo de Enzuka, en la ciudad de Enzuka. Tienen que irse a un pueblo mucho más rural, mucho más pequeño, que es de donde era Ugu, llamado Ava. Ahí pasan de vivir en una casa de Odenikbo con, bueno, biblioteca y sirvientes y vino y carne, ahora vivir en una casa de paja y letrina con la comida racionada, porque, bueno, en momentos de guerra todo se complica. Una vida mucho más primitiva, y con eso se le abren los ojos a Odenikbo de que todo este tiempo él no se ha casado con Olana. Eh, en, en momentos como este, Olana es lo más importante, y él decide: bueno, vamos a hacer la boda aquí, eh, antes de que sea muy tarde, porque en guerra uno nunca sabe lo que pudiera suceder. Este, y Ugu, que siempre está muy conectado a su, maest a su maestro, a su máster, siente que esa estabilidad entre ambos, que se concrete con un matrimonio, es un símbolo de estabilidad entre ellos tres. Eh, no es que él quiera ser un tercero en la relación como tal, sino que él siente que es parte del núcleo. Él ha, él ha vivido todo esto con ellos. Recordemos que él llegó muy joven a esta casa y él ha, él ha crecido con ellos. Ve a su máster como una especie de padre. Ve a Olana como una especie, no voy a decir de madre porque le estuvo atraído a ella eh, sexualmente al principio, pero ahora tiene una conexión diferente con ella y él necesitaba esa unión, esa estabilidad. Y creo que es un mensaje de la autora de. En esos momentos tienes que tener eso. ¿no? Lidiar con estas cosas en plena soledad es imposible para el ser humano. Necesitas algún tipo de poder aferrarte a algo así, sea no tangible como esto. punto es que cuando están en la boda, se organiza la boda, una boda que en otras épocas hubiese sido glamorosa, Olana con su familia y su, su dinero, o de Nickbo como un hombre académico hubiese sido una boda bastante llamativa. No lo fue, en plena fiesta pequeña toda la celebración se ve interrumpida por un ataque aéreo. Ahí se dan cuenta que, bueno, la guerra de verdad sí ha comenzado, porque no era simplemente ver a personas que estaban huyendo de ataques de rebeldes, ahora están viendo ataques de bombas, de aviones, por supuesto del gobierno nigeriano, en contra de los biafreños, y eso cayó. Uno de los ataques fue en el momento preciso de la boda de Odenigbo con Olana. Así que, después de ese ataque, que sobreviven nuestros personajes principales, otras personas no, Olana su vestido de boda se mancha todos los sueños que ella tenía de lo que ella sentía que era un matrimonio ¿no? nunca fue una mujer de que sentía que casarse era una necesidad pero al darse la situación sí se sintió que bueno esto va a ser un paso importante lo quiero dar y lo que ella se imaginó nunca nunca fue así a partir de aquí vamos a ver como una especie de distancia entre lo de Nick y Olana como que hay dolores emocionales que les va a costar expresar a ambos en estos momentos pero el punto es que Odenigbo habla con Ugbu y ambos deciden construir un búnker, tanto para ellos como para el resto del pueblo. Y por cierto, en la boda, Odenigbo, sus invitados, esos académicos, cantan, beben y maldicen el nombre de Gran Bretaña y Rusia, tanto como el de Nigeria. Porque ellos eran los que estaban suministrándole armas a Nigeria. En parte porque Biafra tenía petróleo y había intereses políticos, financieros, económicos de Gran Bretaña y Rusia, en este caso, en esta época de la Unión Soviética. Dentro de la región de ahora de Biafra, históricamente de Nigeria Por lo tanto ellos querían asegurarse que Nigeria mantuviera control de esa zona Ellos le estaban dando todas estas armas a, a este país Por lo tanto Biafra vamos a ver que tiene como una sensación de un país antiimperialista Que arranca con mucho odio occidental, creo que Odenikbo muestra eso Pero al mismo tiempo se, se empieza a alejar de todo tipo de imperio se empieza a convertir en una identidad extremadamente nacionalista, extremadamente nosotros contra el mundo. Y eso va a dar una sensación de, de alegría para muchas personas durante todo esto. O sea, emocionalmente, eh, muchas personas eh, que eran viafreños se sentían que, bueno, los que tengan que morir por el bien de nosotros, que mueran porque el resto del mundo está en contra nuestro. Y eso es algo importante, que creo que la autora quiso mostrar que eh, ustedes olvidaron nuestro. no Recordemos el, el título del extracto. Al ustedes olvidarse nuestro. No nos quedó de otra más que bueno, seguir en, en la lucha. Y en esa lucha, mitad propaganda, mitad verdad, hay reportes de que el glorioso ejército de Biafra estaba derrotando al enemigo, estaba derrotando a Nigeria, que los soldados habían llegado al lago, se estaban marchando hacia el lago, habían penetrado distintas barreras hacia el oeste nigeriano, que parecía que iban a salir victoriosos de esta guerra. Por lo tanto, hay una sensación de que sí podían ganar esta batalla y no solamente quedarse. ¿eh? con Biafra, sino quizás otros territorios de Nigeria, pero eso fue más teoría especulativa que otra cosa en la historia de esta, no solamente la novela, sino de, de este suceso histórico. Eh, principalmente Biafra quería ser un país independiente. Y con eso llegamos al cuarto extracto del libro que nos mencionó Richard en la obra que habla de que Nigeria no tenía una economía hasta su independencia. En verdad todo sucedió demasiado rápido, porque el Estado colonial era autoritario, fue una dictadura brutalmente benigna, diseñada únicamente para ayudar a Gran Bretaña. Cuando el petróleo es recién descubierto, los nuevos líderes nigerianos fueron demasiado optimistas, demasiado ambiciosos, tomaron préstamos extranjeros que terminaron explotando al país y simplemente trataron de imitar un sistema que igualmente terminaba ayudando a los países extranjeros, específicamente a Inglaterra, que ya tenía sus empresas, su cultura, sus conexiones en este país. Pero mucha gente se benefició de ese sistema y con el golpe Igbo... No importa las cifras variables de los muertos, cuánta gente había sido masacrada, 3.000, 10.000, 50.000. Lo que importaba era que las masacres asustaron y unieron a los Igbo. Lo que importa es que las masacres convirtieron a ex nigerianos en fervientes viafreños. Y ahí se acaba el extracto y ahora Holana viaja fuera de, de la región, viaja a un lugar seguro para un, un asunto familiar en la obra y Hugo se queda con Odenigbo y Baby Odenigbo. Recibe una visita. Su mamá se va a quedar con él por unos días junto a una ayudante joven, sencilla, llamada Amala. Y Amala, de repente, está pasando las noches en el cuarto de Odenigbo. Hugo se da cuenta y él siente que hay una brujería puesta encima de la relación de Odenigbo y Olana. Y luego repito: lo que me encanta de la autora es que ella no muestra que los personajes buenos son puramente buenos, los malos son netamente malos. Justo antes de esta escena, Hugo está involucrado en el contrabando, por decirlo así, está interesado, en verdad nunca compra y vende, pero está interesado en el contrabando de gases lacrimógenos, porque con la guerra, bueno, so, se conseguían gases lacrimógenos por todos lados, y los hombres, especialmente jóvenes como él, estaban utilizando esos gases para dejar inconscientes a ciertas mujeres y tener relaciones sexuales con ellas. Relaciones sexuales es una palabra fuerte, eh, lo estaban violando, en verdad. Y hubo como que le interesó la idea y después más nunca eh, la volvió a, a considerar, pero los otros hombres que estaban alrededor de él, trabajadores locales, hombres de, de, de iglesia, hombres supuestamente de bien, aún así encontraban divertida la solicitud, encontraban divertida la, la opción. Entonces eso muestra lo, lo complejo que son las personas en estos momentos específicamente y la autora no le da miedo mostrar esas cosas, algo que yo respeto mucho de ella porque no es fácil hacerlo eh, como autor, es, muy, es más fácil quedarse en lo seguro que desafiar de esa manera. Irónicamente, la razón por la cual Olana no está durante todo esto es porque su madre, estaba en una crisis eh, psicológica emocional porque su padre el padre de Olana me refiero a su esposo le estaba siendo infiel a ella y infiel de la manera descarada eh, pagándole una casa a la otra a la tercera a la querida eh, pagándole la manutención pagándole todo el tipo de ayuda durante la guerra por lo tanto estaba destrozada con eso y Olana llegó a enfrentar a su padre y se sintió valiente ella nunca tuvo una relación de ese estilo con su padre siempre tuvo una especie de, de miedo y distancia Kainene era la que sí hacía eso y se sintió con más confianza al poder enfrentar a su padre de esa manera. Toda esa confianza se iba a derrumbar, porque cuando regresa a casa, ella llega y está la madre de Odenikbo. Recordemos que la madre de Odenikbo ya decía que ella era una bruja, que todo esto, no había buena relación ahí. Y ve a esta joven amala en la casa, una ayudante de la madre de Odenikbo. Ella no piensa nada en el momento, simplemente llega, saluda y le pide a Odenikbo que vaya a buscar algo en el carro. Odenikbo no consigue las llaves, la ve en la mesa y le dice a Amala, a esta ayudante, me puedes pasar las llaves. Y cuando se pasan las llaves, Olana con su instinto se da cuenta de que hmm, ella le entregó las llaves a él sin siquiera tocarse, como que hicieron todo lo posible para no tocarse físicamente, que la mano no lo, de ella no lo tocara a él. Apenas Olana tuvo un momento solo con Odenikbo, le, le dice, no tocaste a Amala y él queda frío porque él no se esperaba que, que le hicieran esa pregunta, lo descubre siendo infiel y Olana se muda, se va de la casa, se muda a su propio departamento en Enzuca y vive ahora con su prima, entra en una depresión muy fuerte, muy oscura, en la cual ella se va a mantener por un largo tiempo en esta obra. Y ahí se pone muy interesante la obra desde el punto de vista emocional, porque Olana, en esa depresión, en esa oscuridad, busca consejo pero los consejos son bastante, digamos, de la idiosincrasia, eh, de, de la venganza. Eh, le dicen, bueno, tranquilo, vuelve con él, que ese es tu hombre y todo eso, pero si se equivoca otra vez, le cortas el pene. o sea, Como que vuelve con él, pero no con amor, ¿no? no 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 superando el error, que si ella no quiere superarlo, no tiene por qué hacerlo. Pero muchos consejos eran como que superarlo porque es lo que te toca. Un sacerdote, por ejemplo, un cura con el que ella fue a hablar, le dijo lo mismo, como que tú... tú tu posición como mujer en ese matrimonio es simplemente apoyarlo en las buenas y en las malas. Ese no es el consejo que ella quería, pero internamente ya llega a un punto que dice: Sí, yo creo que es mejor que yo lo perdone. Yo lo amo, eh, se equivocó, pero bueno, hablaré con él a ver cómo podemos superar esto los dos juntos. Y eso se acaba cuando Amala trae la noticia de que ella está embarazada del hijo de Odenikpo. Y eso por supuesto es un balde de agua fría. Aquí eh, no lo conté anteriormente, pero la obra se está intercalando entre presente y futuro. Baby no existe todavía. El baby que hemos estado hablando todo este tiempo no es eh, de Odenigbo y Holana, es de Odenigbo y Amala. Lo que es que Amala eventualmente no uh, decide quedarse con ese bebé, no se sentía feliz de haber arruinado una relación, eh, se sintió más bien presionada, en verdad, la madre de Odenipo, quería que ella hiciera algún tipo de daño en esa relación, más bien la empujó a que tuviera sexo con su hijo, ella no quería eh, ser madre, no quería tener un hijo, por lo tanto, Olana dijo, para tener un bebé en, en estos momentos de guerra, es que no está siendo querido alguien inocente, no hagamos que otra persona inocente sufra, vamos a adoptarlo, tú y yo, y Odenipo y Olana vuelven a estar juntos, pero antes de que eso suceda, antes de que vuelvan a estar juntos, Olana... Molesta por la noticia de que este hombre que iba a tener mi hijo, ahora tiene el hijo con alguien más, se encuentra con Richard, con su cuñado. Y ella nunca había tenido una relación bastante cercana con él, pero empiezan a hablar de cosas que ambos tenían guardados, eh, frustraciones, y una cosa llegó a la otra, y empezaron a besarse, empezaron a tener relaciones sexuales. Recordemos: Olana y Kainene no tenían la mejor relación, y ahora Olana acaba de tener sexo. Con el novio, con un novio bastante serio, casi prometido de su hermana. Y eso creo que va a ser una representación de la guerra, porque Olana es para mí la tristeza, la crisis del país. Y ella respondió con daño a su hermana. Y eso va a ser más o menos lo que sucedió entre Nigeria y Biafra. Eh, una guerra civil siempre es la peor, ¿no? Se matan hermanos. Eh, depende de que tan universales de pensamiento, todos somos hermanos. Pero dentro de una misma nación, cuando se separa, una región como esta, esas guerras civiles. Siempre son la, las que más duelen en la historia de un país, y eso es lo que se está viendo a través de Olana y Kainene en paralelo en la obra. Y del otro lado, tenemos a Richard, que bueno, habló con Olana y dijo: Mira, no vamos a decirle a Kainene que esto sucedió, mantengámoslo en secreto. Y él aprovecha de que Kainene tampoco está en la ciudad. Kainene, en verdad, va a hacer bastante dinero durante esta guerra, porque ella va a trabajar con distintas organizaciones que se crearon ¿no? eh, para ayudar a las personas durante la guerra y a través de eso ya conseguía suministro, comida, eh, medicina, eh, se tuvo un buen estatus socioeconómico a partir de esta guerra. Pero el punto es que Richard está solo eh, con Olana y de, los dos aceptan no decir nada de lo que sucedió. Olana sí le va a contar a Odenick en secreto, pero no le van a decir nunca a Kainene. Para buena noticia de Richard, le toca irse de Nigeria, le toca ir a Inglaterra porque acaba de morir Winston Churchill. Y va a ir a un servicio en memoria de él, y eso son dos cosas importantes en la obra. Porque, uno, bueno, como dije, no tiene que ver a Cainene no tiene que mentirle en la cara a ella todavía. Pero, dos, vemos lo inglés que es Richard, ¿no? No es casualidad que la autora eligió este momento para decir que Richard tiene que irse de Nigeria. Eh, por mucho que él quiera sentirse Igbo y Biafriano y todo esto, eh, él, a pesar de que está escribiendo un libro sobre esta guerra, él sigue siendo una persona inglesa. El capítulo, esta sección del libro termina con el quinto extracto del libro que ahora va a hablar sobre el hambre. El hambre era una arma de guerra nigeriana. El hambre destruyó a Biafra y le dio fama a Biafra. Hizo que Biafra durara tanto tiempo. El hambre hizo que los pueblos del mundo se dieran cuenta y desató protestas y manifestaciones en Londres, en Moscú, en Checoslovaquia. El hambre hizo que Zambia, Tanzania, Costa de Marfil y Gabón reconocieran a Biafra como un país. El hambre llevó a África a la campaña estadounidense de Nixon e hizo que los padres de todo el mundo le empezaran a decir a sus hijos que comían tres veces al día, que los niños en África no pueden. El hambre impulsó a las organizaciones de ayuda a llevar alimentos a Biafra por avión, por la noche, ya que ambas partes no podían ponerse de acuerdo sobre las rutas. El hambre ayudó a las carreras de los fotógrafos. El hambre hizo que la Cruz Roja calificara a Biafra como una emergencia, la emergencia más grave desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ese extracto? ¿Por qué se escribió esto? Bueno, porque la hambruna espantosa que va a llegar a Biafra, intencional creada por el gobierno, es la que en verdad asesinó a esta gran cantidad de personas. Cientos de miles de personas fueron asesinadas en la guerra, pero ese número de los 2 millones de muertos, 3 millones de muertos, viene en gran parte, es por el hambre. Creada por el general Yakubu Gowon, que era el líder de Nigeria, y él impuso un bloqueo económico militar completo sobre Biafra. El objetivo era simplemente asfixiar... Económicamente asfixiar a esta región separatista y forzar su rendición. Y ese bloqueo impidió que los alimentos, medicinas, suministros esenciales llegaran a la población de Biafra específicamente. Entonces, la hambruna fue el principal criminal. Niños eh, muertos por malnutrición, por falta de cuidados médicos, por falta de medicina. Y cuando esas imágenes llegaron al resto del mundo, por eso esa frase en el extracto, el hambre ayudó la carrera de los fotógrafos. Bueno, entonces empieza la ayuda internacional por ayudar a Biafra. Pero el problema fue que mucha de esa ayuda terminó en manos nigerianas. Esa ayuda nunca llegó a Biafra. Gran parte de la ayuda simplemente por incompetencia, por corrupción, por ideología o por las tres, se quedó en manos nigerianas, se quedó en manos de los líderes de Biafra y nunca en, en las manos del pueblo. Y poco a poco la gente empezó a morir de hambre. Y para que tengan una idea de, de lo horrible que fue este, esta tragedia. Se estima que 10.000 personas estaban muriendo al día de hambre. De esas 10.000, 60% o seis mil eran niños. En tres años murieron 2 millones de civiles, 15% de la población de Biafra muerta, toda de hambre. Eh, las imágenes, si las pueden buscar en, en Google, en Internet, pon, pongan Biafra hambruna, eh, va a ser de 67 al 70. Horrible, las imágenes de los niños en estos campos de ayuda, con la comida que las organizaciones internacionales donaron y que nunca llegó, o que pretendieron que donaron. Hay mucha corrupción, mucho mucho huevo sucio en esas cosas. Vuelvo eh, y repito, la autora quiso traer conciencia de lo que sucedió en su tierra, en su país, en su tribu, hace unos 60 años. Pero volviendo a la novela, una de las razones por la cual Amala no se quiere quedar con Baby es porque es una niña. No, no se tiene ningún afecto por la niña porque en parte, ella que había sido manipulada por la madre de Odenigbo, la madre de Odenigbo quería un varón porque los Igbos son de cultura de varón. Eh, de primero, siempre eh, quieren un varón, no quieren una niña, y eso eh, es una de las razones por la cual Olana adopta a esa niña y dice que la van a llamar Baby hasta que ella y Odenikbo decidan un nombre propio, ya fuera de todo este caos de la guerra. Así que todo parece bonito, color de rosas, todo se arregló. Olana tiene su hija, Odenikbo tiene de regreso a Olana, pero de repente Kainene descubre la verdad, la aventura con Richard. Y ahora Kainen está, por supuesto, claramente herida, eh, se siente golpeada. Ella era como que la exitosa hasta cierto punto de la familia en unas cosas, pero ella no era la bonita, ¿no? Ella no era la, la, la que atraía a todos los hombres y al fin había conseguido un hombre que la quería, que no miraba a su hermana primero, sino que la miró a ella primero y ahora viene su hermana y tiene sexo con ella. Y yo creo que... que todas estas cosas extramaritales y todos estos problemas de relaciones se cuentan en esta obra para... Contar lo que es vivir una situación así, eh, que uno se aferra a lo emocional lo más que puede, ¿no? El, el mundo está extremadamente inestable. Si puedes tener una relación con alguien, eso tiene prioridad y tienes que mantenerlo a pesar de todo, todo el daño. Después de la guerra vemos, básicamente. Es una, una mentalidad que uno ve muy presente en todos estos personajes. Después vemos, pero por ahora sigamos sufriendo juntos, porque sufriendo solo no voy a poder hacerlo. A, al punto de que Kainene no termina con Richard, ella simplemente... Bueno, simplemente agarra un manuscrito, no el mismo que estamos leyendo, no el extracto, otro, que Richard estaba escribiendo y lo quemó. Eh, y eso a Richard lo hace sentir un poco aliviado, porque él dice, bueno, lo quemó y eso a mí me alivió porque ella no va a quemar eso a menos que quiera volver conmigo. Ella lo quemó para o saldar la deuda, por decirlo así, y eso me alivió a mí la mente, me hizo sentir mejor, y él empieza a dudar de sí mismo cuando se dio cuenta de eso, porque un verdadero escritor, lo más importante del mundo es su arte, es su escritura, no en la, ni siquiera en el amor. Entonces, quizás yo no tengo esta presión de escribir el libro perfecto sobre lo que está sucediendo en esta en esta guerra y con eso llegamos al sexto extracto del libro El mundo estaba en silencio cuando morimos. Uno de los extractos más interesantes para mí de este libro porque nos cuenta lo que fue la respuesta de la comunidad internacional en ese momento, las opiniones globales de este conflicto mientras los biafranos estaban muriendo de hambre. Empieza el extracto diciendo, Gran Bretaña inspiró el silencio, el silencio en el mundo porque ellos le dieron las armas y los consejos políticos a Nigeria. Entonces, Estados Unidos, para ellos Biafra estaba bajo la esfera de interés de Gran Bretaña. No hay ningún tipo de interés político en ayudar a Biafra. En Canadá, el primer ministro bromeó, ¿dónde está Biafra? ¿Dónde queda en el mapa? Eso, por cierto, solo dijo el primer ministro. En esa época era Pierre Elliot Trudeau, el padre de Justin Trudeau, el primer ministro actual de Canadá. Volviendo al extracto, la Unión Soviética envió técnicos, envió aviones a Nigeria, porque estaban entusiasmados ante la oportunidad de poder influir en África sin ofender a Estados Unidos ni a Gran Bretaña. Desde sus posiciones supremacistas blancas, Sudáfrica y Rhodesia se rebodearon ante una prueba más de que los gobiernos dirigidos por negros estaban condenados al fracaso. La China comunista denunció el imperialismo angloamericano-soviético, pero hizo poco, por no decir nada, para apoyar a Biafra. Los franceses vendieron algunas armas a Biafra, pero no le dieron el reconocimiento que ellos tanto necesitaban como país. Y muchos países africanos, negros específicamente, temían que una Biafra independiente desencadenara otras secesiones, otros países, otras tribus, independizándose de sus naciones. Y por eso apoyaron todos a Nigeria. El resumen. De todo este extracto para mí es que en verdad Biafra fue olvidada por el mundo. Se murieron de hambre solos durante todos estos cuatro años. Pero volvemos a la novela. Ahora hay moneda en Biafra. El país saca su propia moneda. Y Odenikbo y Olana cambian todos su efectivos, todos sus ahorros por esta nueva moneda. En parte para causar para ayudar perdón, a la causa de la guerra. Eso va a ser un error más adelante. Pero el punto es que, bueno, están tratando de. Apoyar y sufrir las dificultades causadas por la guerra, hambre, bombas caen a cada rato, ataques aéreos, se esconden en el búnker, la escasez, falta de dinero y, peor, aún un baby está enferma. Eh, la bebé eh, tiene un problema, tiene una fiebre, no quiere comer y les da miedo ir a los campos de ayuda donde se, supuestamente se podía conseguir medicina porque se escuchan historias de que los soldados están secuestrando a los niños para ir a trabajar todo el día o a niños ya mayores, adolescentes, para llevarlos a pelear en la guerra. Adolescentes varones, por supuesto, mujeres, adolescentes que le están haciendo cosas peores. Y aquí vamos a ver el lado malo del ejército de Biafra. Eh, poco a poco, a través de la obra, veremos cómo, bueno, este ejército tiene todo el poder. Estamos en un estado militar, están en guerra, y el ejército va a abusar, como suele suceder, de sus poderes. Y la gente de Biafra también va a su sufrir por su propio gobierno. Y en parte también se ve con la corrupción, porque vamos a ver cómo, bueno, estos centros de ayuda donde se le daba comida a las personas, medicina, están contrabandeando, están revendiendo en el mercado negro todos estos suministros, por lo tanto la escasez es mayor. Hay mucho comercio que sucede entre la frontera de Biafra y Nigeria, porque los mismos soldados comerciantes de ambos lados sabían que el otro lado le hacía falta a estos productos. Entonces las personas, los enchufados, por decirlo así, que trabajaban con los distintos centros eh, gubernamentales o distribución de ayuda, podían simplemente acaparar una cantidad significante de estos productos y venderlos en el mercado negro, y eso les daba a ellos, a ellos como personas, muchísimo dinero, muchísimo poder, en vez de estar ayudando a la gente. Entonces, el ejército de Biafra eh, termina lastimando a su propio pueblo con, con esta corrupción, con este contrabando, y en época de guerra, nuevamente ellos tenían todo el poder, era muy difícil hacer algo al respecto. Eh, Olana se queja de esto, hay una escena donde ella va, Baby está enfermo, ella va a buscar comida, a buscar medicina, no consigue, de suerte uno de los soldados la reconoce a ella, y él milagrosamente cuando le dijeron que no había comida consigue la comida que el bebé necesitaba. Entonces se sabía que ahí estaba la ayuda, ya sea ayuda del propio gobierno de Biafra o internacional eh, que había llegado, pero ellos sabían que era mucho negocio eh, revender eh, simplemente en, en momentos de guerra. Recuerdo hace una semana leer la noticia de que en Gaza un cigarrillo está costando 25 dólares. No, una caja de cigarros, un cigarrillo, 25 dólares. Y me imagino que algo parecido está sucediendo con otros alimentos, mucho, eh, o alimentos, productos mucho más importantes. Pero bueno, volviendo a la obra, en una noche hay un ataque aéreo, todos van al búnker. Olana no consigue a Odenikbo, estaba afuera, él se quedó afuera durante el ataque ayudando a un herido y él sobrevive. Pero en ese momento, Olana se da cuenta que este hombre también es frágil, que dentro de todo, no, Olana, la, la autora describe esto muy bien, de la manera en que Odenikbo está. Físicamente doblado para ayudar a este herido, su sudor, la camisa, como le está quedando, ¿no? que, que ya ha usado por dos o tres días, de repente se ve vulnerable. Él puede morir como todos los demás. Olana, eh, durante la guerra, quizás por su posición eh, socioeconómica, por la posición de Odenikbo, ella siempre sentía: bueno, los muertos son los muertos, eh, los, los soldados, eh, los civiles en los centros que no, no tienen dinero para pagar comida. Ella nunca se había dado cuenta que esto le podía pasar a ella hasta ese momento. A pesar de que tuvo un ataque aéreo en su boda, este fue el momento en el cual ella se percató de esto. Y vamos a ver cómo ella va, como a. que ella en verdad lo perdonó. Que ella en verdad no puede vivir ahorita eh, durante toda esta tragedia sin él. Después del ataque, eh, la gente mirando los escombros y todo esto, Olana se da cuenta de que la escuela donde ella estaba enseñando ha sido destruida. Porque ella estaba enseñando una escuela improvisada, por decirlo así. Pero era un edificio donde ella estaba dando clases. Esa fue su manera de ayudar a la causa. Pero, por supuesto, al ser destruida, eh, eh, fue un golpe emocional fuerte. Aún así, ella y Ugbu, los dos, recordemos que Ugbu siempre desde que llegó a casa de Nipo, él quería leer, acceso a la biblioteca y todo esto, él empezó también a enseñar. Y en la clase, ella enseña sobre la bandera de Biafra, que el rojo, como casi todas las banderas, es por la sangre de los Igbo masacrados, el negro es para llorarlos, el luto, el verde es por la prosperidad venidera, eh, que nunca llegó, y la mitad de un sol amarillo, el medio sol amarillo es para un futuro esperanzador. He ahí, por supuesto, nuevamente el título del libro, pero pasemos a la siguiente parte de este libro, que, es, que fue que va a llegar una victoria moral, eh, hasta cierto punto espiritual, para los viafreños, un, un empujón de, de esperanza, porque Tanzania, el país africano, reconoce formalmente a Biafra como país independiente. Recordemos que en, en nuestro mundo moderno lo único que tiene que suceder para que tu país sea reconocido. Si tú ahorita agarras un, una ocho cuadras en tu pueblo y dices tú es un país independiente y inventas una bandera, inventas tu himno, la única condición para que tú puedas históricamente ser reconocido como un país que existió es que, tienes que necesitas que otro país que existe te reconozca. Normalmente lo que suele suceder es que hay una embajada, tú tendrías una embajada en ese otro país y eso ya es oficialmente una un, un un país aceptado. Que si la ONU te acepte, que si la Unión Europea, si esto sucede en Europa, te acepte, eso es otra cosa. Pero la, la, el país existe. Eh, Texas en Estados Unidos es un buen ejemplo. El Zulia, donde yo soy, es otro ejemplo. Eh, son estados hoy en día que fueron país en algún momento y fueron reconocidos por otra, otra, otras regiones, con sus embajadas en otras regiones. Por lo tanto, fueron un país, son considerados un país, tienen su, en el caso mío de Zulia, su himno, su, su bandera, etc. Pero volviendo al, a la obra. Eh, Tanzania lo reconoce. Más adelante empiezan a caer otros países: Haití, Gabón, Costa de Marfil y Zambia. Eh, el bar, de hecho, hay tanto cariño a, a Tanzania que el bar cerca de donde Ugu y los demás eh, solían beber, que se llamaba el Bar del Sol Naciente, en honor a la bandera, le cambiaron el nombre al Bar Tanzania. Eh, hubo un, hay mucho cariño todavía en la región que antiguamente era Biafra con Tanzania, solamente por esa decisión. Así que los viafreños tienen este, esta pequeña victoria moral pero la realidad es que en términos de apuestas ellos son los burros en esta batalla no en esta guerra ellos son los que tienen la mayor probabilidad de perder así que los, el ejército viafreño empieza a dar vueltas por los pueblos que nunca han visitado a tratar de bueno uno eh, reclutar pero también abusan eh, insultan eh, roban suministros violan a las mujeres eh, todo esto que, que ya hemos mencionado, y llegan al pueblo donde están nuestros personajes y ven a Hugo sentado. Hugo, un hombre joven, con dos brazos, dos piernas, dos ojos, una nariz, una boca, como que porque un hombre hábil, que, que está relativamente en forma, no puede ir a pelear en la batalla. Entonces lo insultan, eh, lo, lo, lo menosprecian, al punto que Hugo se siente menos hombre de no estar ayudando a la causa de una manera más, eh, digamos, tangible. No solamente ser un profesor enseñando a los niños a cómo leer, escribir, etc., sino estar de verdad peleando por, por Biafra. Y recordemos esa escena porque va a ser más importante más adelante. Pero después llega un momento de mucha conmoción en la obra, que es que en el conflicto, soldados enemigos, soldados nigerianos, dispararon a varias personas en un pueblo y asesinaron a la madre de Odenikbo y a partir de aquí o de se pierde básicamente se pierde en la obra física y mentalmente él va a su pueblo natal a buscar a su mamá a ver si podía conseguir eh, el cuerpo de ella porque él decía en el momento de guerra la asesinaron la dejaron ahí tirada todo el mundo y yo no tiene ni siquiera una tumba y esa imagen para él lo perturbó eh, entra en una especie de trance voy pues, repito muerto en vida eh, no Olana no sabe ni siquiera cómo hablarlo cómo hacer que reaccione o de básicamente se pierde porque desde que se va al pueblo natal a buscar a su madre nunca se saben noticias de él y Olana Ubu tratando de ayudar contactan a soldados de Biafra y se dan cuenta que los soldados están llegando a los distintos pueblos amenazando con machetes diciendo que vamos a matar a todos los que son unos infiltrados a todos los que están ayudando a Nigeria nuevamente el ejército de Biafra no fue perfecto en esta guerra por si acaso no le estoy quitando la culpa al ejército nigeriano ni el, in ni el intento de genocidio de parte del gobierno nigeriano. Hay una escena, de hecho, en esta parte de la obra donde un grupo de soldados nigerianos católicos eh, empiezan a rezar, a presignarse, Ave María, Padre Nuestro, y después asesinan a 200 mujeres y niños de Biafra. Y ahora pasa algo interesante en la obra que es que Madhu, este hombre, de esta competencia sexual de Richard, le pide ayuda a Richard, diciéndole: Mira, Richard, tú como hombre blanco, eh, tú deberías escribir sobre lo que está sucediendo, porque tu estatus. Permitiría al mundo entender mejor lo que está pasando. Entonces, vemos la conexión entre Richard y el manuscrito como tal. Que, por supuesto, el manuscrito, el extracto que hemos estado leyendo a través de la obra, es algo que se publica después de todo esto. Y en paralelo a todo esto, Nick vuelve. No consiguió a su mamá, no consiguió una tumba ni nada por el estilo. Por lo tanto, él se mantiene en ese estado mental. Olana está triste, siente que lo perdió emocionalmente, ya su esposo no está ahí psicológicamente. Y además, ellos todos son obligados a abandonar la casa donde se estaban quedando, ahora tienen que ir a una habitación más estrecha con otros refugiados, vivir en una comuna de refugiados básicamente. Así que toda esa ventaja que ellos tenían, eh, esos cuartos con los títulos universitarios colgando de las paredes, eso, todo eso se perdió, ya no importa ese mundo, estamos en la ley de más fuerte, todos son unos refugiados, y ella va a visitar a Cainene. Porque a Cainene, como mencioné, ya está yendo bien. Ella está trabajando con el gobierno eh, en la parte de distribución, suministro. Específicamente ahora está en un hospital de refugiados. Ella trabaja administrando ese hospital. Y eh, Holanda empieza a llorar porque la situación al fin le ganó. Ella reconoce todas las dificultades, la corrupción de su propia gente, de los viafreños. Y todavía aún así se siente lealmente afiliada a la justicia, a la causa. Ella siente que el genocidio es eh, suficiente excusa para ellos buscar su propia independencia, su propia protección. Pero el costo emocional de la guerra ya le está pasando factura. Irónicamente, en este campo de refugiados, Olana parece como que se reencuentra con ella misma, porque se hace amiga de una mujer, una vecina llamada Alice, que va a ser como una, una especie de hermana para ella, eh, a, a la par, ¿no? Porque Kainene ya se fue, se separó de ella, ¿no? Kainene no era la más atractiva, no era la que... El padre y la madre siempre querían vender en un matrimonio para contratos gubernamentales, pero le había ido bien económicamente y eh, estaba mucho más estable durante esta guerra. Olana se siente que está sufriendo durante la guerra y aquí consigue a alguien que está como que a la par con ella, esta vecina que siempre, por cierto, parece tener comida porque está teniendo sexo con un coronel viafreño. Él, él le conseguía todo a ella. Eh, el punto es que Olana en el libro tiene una especie de escape, un escape casi surreal. Eh, Alice toca el piano todas las noches, la gente se reúne a cantar. Muy, muy realismo mágico me pareció esa escena. Y mencioné que la autora, eh, el primer libro que ella leyó que le, le hizo sentir que ella tenía que ser escritora fue 100 años de soledad. Entonces me pareció que hubo momentos así muy como que de idiosincrasia, como muy corriente del pueblo, hasta Alice y Olana hablando, comparando. ¿Cuál de sus dos esposos tiene el pene más grande? Y echando chistes sobre eso y todo eso, un momento muy entre, entre mujeres. Y de repente pasan esas escenas de, de canto y, y, y colores, imágenes y pe, pensamientos, que bastante realismo mágico. Sentí que la autora quiso hacernos sentir que Olana se escapó un poco de la realidad, irónicamente, en este campo de refugiados. Hasta que Cainene le invita a ver el campo de refugiados que ella está dirigiendo porque Holanda quería ver cómo eran en verdad estos campos los, los peores, pues donde estaba la mayoría de las personas concentradas, donde estaban muriendo las personas de hambre. Y Olana va a visitarlo y el olor es nauseabundo, eh, no quería entrar, pero bueno, se obliga ella misma a hacerlo. Muchos de los niños que están ahí adentro tienen el vientre hinchado, Cainene eh, lo único que puede hacer es darle tabletas de proteína y otras que también se le, repito, un poquito de corrupción aquí. Eh, no la culpo a Kainene por hacer eso por su hermana, pero le da también estas tabletas a Olana y a Baby, cuando en verdad eran para el, para el resto de los refugiados que estaban ahí. Olana, de hecho, en una escena le pregunta a Kainene, mirando el, el resto del campo, ¿cuántos refugiados mueren el día aquí? Y Kainene no responde, solamente le toma la mano y siguen caminando. Y al final, Kainene le dice a Olana: ¿Te acuerdas lo que el abuelo solía decir sobre las dificultades que él tuvo que haber pasado? Hablando, por supuesto, de la época eh, colonial. Y la frase del abuelo era: No me mataron, me dieron conocimientos. Y ahí Kainene dice: Hay algunas cosas que son tan imperdonables que hacen que otras cosas sean fácilmente perdonables. Y por supuesto ya se estaba refiriendo a la relación de ellas dos. Aquí ambas al fin dejan sus diferencias atrás. El hecho de que Holanda tuvo sexo con Richard, el hecho de, de lo diferente que fueron ellas en sus crianzas, en los problemas que tuvieron como familia, los problemas de la guerra, el hecho de que Kainene está bien, el hecho de que Olana está mal. Todo eso se dejó atrás porque hay cosas tan imperdonables representadas por los refugiados, los niños que están muriendo diariamente, que hacen que otras cosas sean fácilmente perdonables. El contexto de las cosas es muy importante. Y de aquí la obra vuelve a Ubu, que lo tenemos un poco olvidado. Él está caminando por el pueblo y de repente llega el ejército de Biafra y básicamente lo secuestra reclutado para que forzadamente tenga que pelear en esta guerra... Olana se da cuenta y soborna a los soldados... los últimos billetes que le quedaban, todos sus ahorros... lo tiró para poder pagar la libertad de hugo Olana lo insulta por, por, por haber cometido ese error tan ingenuo... de estar caminando solo por el pueblo cuando estas cosas estaban pasando... Pero para más dolor de ella todavía, unos días después, el ejército vuelve y lo vuelven a secuestrar. Lo interceptan nuevamente, así que se perdió ese dinero y se perdió Ubu. Esta vez Ubu sí se ve obligado a unirse al ejército de Biafra. Le dan un nuevo apodo. ¿no? Le, le enseñan a utilizar un dispositivo que produce una explosión localizada cuando se activa. Entonces Ubu estaba encargado de eso, de lanzar ese tipo de bombas. Y le dan el, el nuevo apodo de Target Destroyer, como destructor de, de, un, de un blanco en el ejército, y eso lo hace sentir a él con propósito. Recordemos que él se sintió insultado aquella vez que los soldados le dijeron que no estaba apoyando la causa. Ahora se siente parte de un grupo en el cual todos eran iguales. Con Olana, con Nick él no tenía eso. Y creo que es un mensaje muy importante. Muchas personas que se unen al ejército, recordemos que históricamente cualquier país, la manera más fácil de salir de la pobreza es unirse al ejército. Eh, por supuesto, eh, cuatro paredes y un techo y tres comidas al día, pero además te da esa sensación de que yo solía ser pobre, yo solía ser del pueblo, del campo, eh, no tenía ningún tipo de, de valor, de propósito y de repente ahora lo tengo. Estructura, igualdad, eh, respeto y eso Hugo lo siente cuando se une a este ejército. Pero todo puede ser, por supuesto, una trampa en un día. Cuando él llega, todos llegan, él y su grupo de 5 o 6 soldados llegan a un bar y los soldados se dan cuenta que bueno, la, la bartender, la chica de los tragos es bastante atractiva y simplemente deciden lanzarla al suelo, golpearla y tener sexo por supuesto, forzado, violarla. Y le dicen a Hugo como una especie de iniciación, tú también tienes que hacerlo, tú no puedes ser el único que no lo hace. Y Hugo está... Como espantado, él no sabe qué hacer. Él siente que si no lo hace, quizás él va a tener que pagar las consecuencias físicamente, quizás lo maten, pero hasta cierto punto a Ubu le dolería más las consecuencias sociales de que lo expulsen del grupo, de que él no tenga ese estatus eh, en el futuro. Por lo tanto, él cae en la presión del grupo y viola a esta joven. Esta es una escena que es muy fuerte, por supuesto, y hasta cierto punto la autora creo que da un mensaje que es. Esto es la mayor tragedia de todo esto. Eh, no de la crisis como tal, por supuesto, son lo, los muertos de hambre, los niños, y el genocidio. Pero en la obra, en medio Sol amarillo, bajo la presión de sus compañeros, Ubu renunció a su humanidad y se une al horror que había aplastado a su propio, a su propio país. Él, él comete la gran injusticia, el mismo sufrimiento del cual él se estaba quejando. Y a partir de aquí, Ubu está básicamente un, experimentando una especie de trastorno de estrés postraumático, extremadamente callado. Ha perdido toda su fe, ha perdido toda su lealtad hacia Biafra, hacia la guerra, hacia Oyukhu, el líder político de Biafra, el primer presidente. Eh, los demás soldados en el ejército, en el grupo, parecen optimistas, continúan con su forma de ser típica, pero Ubu, hasta cierto punto ha muerto. Y de repente, en una batalla, todo se le ve negro a Ubu cuando una bomba cae muy cerca de él. Si él quedó vivo y si quedó muerto, va a ser una duda. Por los siguientes capítulos en la obra. Y de ahí la obra pasa a Richard. Y Richard está feliz porque siente que va a ayudar de verdad ahora a la causa de Biafra porque trajo a dos periodistas estadounidenses a cubrir la guerra. Él siente que ahora el mundo se iba a aprender sobre esta tragedia, pero rápidamente se da cuenta que estos periodistas son básicamente un fraude. Llegaron con sus tabletas de proteínas y que eran bastante firmes comparada con la comida débil que tenían los biafreños, y sus conclusiones eran más firmes todavía. Eh, básicamente ya tenían la opinión comprada: que Nigeria no estaba bombardeando a los civiles, que el hambre estaba sobrepasada, que estaba exagerado, que todo iba tan bien como debería ir en una guerra común y corriente. De hecho, los mismos periodistas hacen comentarios racistas y todo sobre los nigerianos, los viafreños, y los africanos en general. Cuando Richard regresa de esa conversación, le dice a Kainene. Por cierto, ya tengo un buen título, creo, para mi para mi libro, para mi manuscrito. El mundo estaba en silencio cuando morimos. Y ahora llegamos al séptimo extracto de ese mismo libro, que nos va a hablar un poco sobre las condiciones físicas de estos niños. Empieza el extracto diciendo: ¿Viste fotos de 68 niños con el cabello oxidado, manchas enfermizas, anidadas en esas cabecitas que luego caían como hojas podridas sobre el polvo? Imagínense niños con brazos como palillos de dientes, con pelotas de fútbol en lugar de barrigas, con la piel estirada. Eso era quash Core, la enfermedad. Una palabra difícil, una palabra que no sonaba lo suficientemente fea. Pero no necesitas imaginarlo. Hay fotografías mostradas en las páginas de la revista Life. ¿Las has visto? Sentiste pena por un momento y luego te giraste para abrazar a tu amante o tu esposa. Obviamente este extracto que acabo de leerles es una protesta a la falta de atención internacional como la gente eh, los periodistas llegaban, tomaban una foto, se hacían famosos y no había cambio. La gente se sentía insultado por lo que estaba sucediendo, pero después continuaban con su vida. Y con eso llegamos ya a las últimas escenas de este libro, donde Odenigbo, que continúa perdido por lo de su madre, se la pasa todos los días bebiendo en el bar. Olana lo va a buscar porque Kainene ha llegado con la noticia de que Hugo ha muerto. Porque Kainene, con sus contactos en el gobierno, tiene informes de que en esa batalla donde Hugo participó no hubo sobrevivientes. Olana aún así lo niega. Ella dice que no, no, no puede ser que este hombre que me ha ayudado tanto a mí, a mi esposo, a mi hija, esté, esté muerto. Eso no sucedió. Entonces ella entra en ese estado, en ese conflicto, o de sigue callado todos los próximos días pasan bastante borrosos olana simplemente cuida al bebé o sigue bebiendo y después alice la vecina la, esta amiga que le ha dado un poquito, un poquito de alegría a olana se entera de que en su aldea donde está su familia toda su familia todavía llegaron unos vándalos nigerianos unos eh, rebeldes del lado nigeriano que dijeron que todos por favor salgan afuera y griten una nigeria si gritan una nigeria le vamos a dar arroz a cambio de que ustedes se olviden de Biafra, traicionen a Biafra y digan una Nigeria, nosotros le damos comida a ustedes. Por supuesto, la gente que está sufriendo de toda esta hambruna sale, todos hombres, viejos, mujeres, niños, y dicen una Nigeria. Y después de eso, los soldados asesinaron a todos los que estaban allá afuera. Entre ellos, la familia de Alice. Alice entra en histeria, grita, se lanza al suelo, golpea a todo lo que está alrededor, está totalmente desconsolada. O de la levanta y es el que la calma a ella un poco. Y nuevamente Olana, con su instinto, ve algo raro en esa, en esa dinámica. Y unos días después, cuando llegan otros vándalos nigerianos con ataques de balas al, al, al campo de refugiados, al lugar donde están cuidándose en este momento de Nickbo y Olana y el bebé, todos tienen que huir. Y en el carro, Olana le pregunta a Odenikbo: ¿Tú tuviste sexo con Alice en algún momento? Y después de un largo silencio, Odenikbo dijo que no. Y eso queda así en la obra: nunca hubo respuesta, nunca hubo. Un, se aclaró si Odenikbo y Alice tuvieron algún tipo de relación íntima. Pero el mensaje ahí, creo que hay varias cosas. Primero, la distinta manera de lidiar con la tragedia. ¿no? Odenikbo cae en el trago, cae en el vicio, cae en el silencio, en el trauma ese interno. Mientras que Alice lo expulsa, ¿no? lo lidia externamente y distinta manera de lidiar con el trauma. Pero el segundo mensaje es que sí parece bastante probable que Odenikbo se acostó con Alice. No, porque hay bastantes escenas que por cuestiones de tiempo eh, no, no, no quise detallar, pero o de Nicbo, eh, hay rumores de que a veces se quedaba solo hasta las noches eh, caminando por el pueblo y a veces estaba caminando por el pueblo porque estaba en casa de alguien más. Es lo que se decía, las malas lenguas, las viejas chismosas de la cuadra. Eh, Olana por lo que ya había sucedido eh, con Baby, con Amala anteriormente, ella simplemente dijo que eso no podía ser verdad, pero en ese momento ella empezó a dudar. Y creo que nuevamente lo que lo que le había dicho a Cainene a Olana, ¿no? de que hay cosas que después de ver tantos horrores muchas cosas son fácilmente perdonables. Es lo mismo. Creo que ese mensaje es muy potente a través de la obra, que la infidelidad en este caso no parece tan mala comparada con otros males en este momento de la historia. Hay un estudio muy interesante que se hizo hace unos 10 años creo en Venezuela que mostraba que las mujeres venezolanas esto es durante el la, uno de los momentos más fuertes en cuanto a la falta de comida, suministro, etc. No, no, no al nivel, creo, de Biafra, pero parecido. Y las mujeres ya no estaban, el estudio demostraba que las mujeres ya no estaban disfrutando del sexo como antes. El sexo era menos eh, placentero, creo, que, que era antes. Y no es que los hombres estaban teniendo sexo diferente. Era que, esto es un estudio heterosexual, obviamente. Eh, las mujeres eh, tenían sexo solamente por interés. Como Alice con el coronel, no solamente con quién me puede aportar a mí eh, monetariamente por, por la crisis, por cuestiones de, de ambiente. La fidelidad, el estudio también hablaba de la fidelidad, eh, el exigir placer sexual de la, de la pareja, no eran cosas que eran prioridad para, para las mujeres en estos momentos eh, del país. Yo creo que algo parecido a lo que estaba sucediendo en Nigeria, eh, sin estudios, eh, el que lo vive lo sabe y la autora creo que quiso contar esa parte eh, en la obra. Y ahora viene en la obra un gancho izquierdo, que es que nos cambia totalmente la historia porque Ubu es encontrado vivo, rescatado del campo de batalla, en verdad él no estaba muerto, fue el único que sobrevivió, estuvo abandonado en un hospital y Richard eventualmente lo consiguió. Y lo interesante es que Ubu no está atormentado por el casi haber muerto, está atormentado por lo que él hizo, por haber violado a una mujer. Está desilusionado con el esfuerzo de la guerra, con el liderazgo de los líderes políticos de Biafra, pero mucho más importante está desilusionado con él mismo. Él es un violador ahora. En el hospital todo el mundo lo aplaude porque él es un héroe de guerra, sobrevivió y arriesgó su vida, todas esas cosas que él creía que eran importantes anteriormente, pero él simplemente se ve como alguien inferior. Y buscando limpiar sus propios pecados, mientras él se está recuperando en el hospital, comienza a trabajar en el campo de refugiados durante el día y a escribir por la noche primero escribe cartas, luego escribe poemas y luego empieza a escribir sobre sus experiencias todo lo que él ha vivido. y a través de eso, devolverle algo a su pueblo, él quería por lo menos sacar algo de una situación pésima, de, de sufrimiento, de caos, de muertes, sacar algo de bien, de alguna otra manera. él no quería ser como los demás que estaban en ese campo de refugiados por razones eh, obscenas, como un padre, un, un padre católico, que estaba teniendo sexo con varias de las jóvenes refugiadas solamente para aprovecharse de ellas, entonces hugo quería cambiar su percepción del mismo, ¿no? él está buscando cómo hago para devolverle algo a Biafra después de lo que yo hice como con esa mujer así que eventualmente hugo es curado de sus heridas y vuelve con Odenikbo, Olana y con Baby se abrazan todos, es un momento bastante familiar Richard está ahí, Kainene también está ahí, es como que los cinco ya sea el final del libro están juntos y pareciera como un momento de felicidad será que ellos van a poder sobrevivir todo esto y Kainene, que sigue con sus negocios, con su comercio durante la guerra, ella quiere seguir participando en ese comercio contrabando en las líneas enemigas, en la frontera. ¿no? Eso se le decía, por cierto, ataque AFIA en, allá en, en Nigeria. Y Odenic le dice, ten cuidado, que ese proceso está peligroso, la, la guerra, en este punto ellos no lo saben, pero se está acercando el final de la guerra, las cosas están bastante intensas. Eh, y Kainene dice, no, tranquilo, yo siempre he hecho... Este, esos, esos contratos este, este comercio no te preocupes yo vuelvo en la tarde y se va pero nunca regresa y pasan los días y no regresa y Olana dice tranquilo richard que eso es que ella está quedó atrapada del otro lado eso pasaba que llegabas a territorio nigeriano y no te dejaban volver a de entrar a biafra eh, ahorita con la guerra como está eso es simplemente lo que ha sucedido pero siguen pasando los días y la angustia va aumentando eventualmente hay una conmoción en el pueblo porque hay un importante anuncio radiofónico que es que la declaración de que Biafra y el norte van a cesar sus hostilidades y negociar un armisticio. En otras palabras, se ha acabado la guerra. Las condiciones mejoran rápidamente. Cuando va a un mercado local, Olana se sorprende de descubrir que ahora sí hay comida disponible en abundancia, que muestra, como mencioné, la corrupción. ¿no? La comida estaba ahí, las cosas estaban ahí, pero el, el sistema no permitía que las cosas llegaran a Biafra sistemáticamente por incompetencia y muchas otras razones. Eh, pronto los caminos se abren y la familia de Odenigbo parte hacia Enzuka, hacia donde ellos estaban originalmente. Tratan de, de ser recibidos con brazos abiertos en esta nueva Nigeria, pero los soldados nigerianos siguen siendo hostiles ¿no? a la gente de libros de la universidad, los intelectuales como Odenigbo. De hecho, un, en una alcabala militar le agarran los lentes a Odenigbo y se los rompen. Porque cualquier persona intelectual, los soldados nigerianos asumían que le estaban escribiendo propaganda al gobierno de Biafra. Entonces sacaba la guerra, pero el, el, el daño social continúa. Eh, pero ya no hay más bloqueos, ya no hay más hambre, no, no hay más abuso a nivel anterior de los soldados de ambos lados. El gobierno nigeriano se hará cargo de todas las cuentas bancarias de Biafra. Recordemos que había otra moneda. Eh, eh, en la vida real, por cierto, eso no fue tan así. El, el gobierno nigeriano no recibió exactamente a los viafreños con los brazos abiertos. De hecho, Nigeria lo que hizo fue liquidó todas las cuentas bancarias de los viafreños, sin importar qué tan rica fuera, no importaba si tenía un millón, diez, veinte, e irrelevante, cada viafreño se le entregó veinte libras nigerianas y ahí vamos a empezar todos de cero nuevamente. Así que el que tuvo mucho dinero como Odenigbo o Lana e invirtieron todo eso en la moneda viafreña, lo perdieron todo. Pero en este punto de la obra, en verdad, eso no le importa mucho a los personajes. O de Nickbo, o Lana, Richard, están buscando a Kainene, Hugo sigue con sus escrituras, eh, no consiguen a Kainene, por supuesto. Y hay un momento, una escena muy importante, que queda Richard y Hugo solos, los dos, en el cuarto. Y Richard se pone a leer los escritos personales que Hugo ha escrito desde que volvió, desde que resucitó en la obra. Y le dice, wow, Hugo, pues esto es increíble, esto es fantástico. ¿No? Y Hugo le explica, bueno, estas son las cosas que yo sentí, que yo viví, que sucedieron en Biafra durante todo este tiempo. Y Ubu ahí le pregunta a Richard, por cierto, tu manuscrito, eh, ¿cómo vas ¿Ya, ya, ¿Ya lo publicaste? ¿Tiene título o algo? Dice, no, en verdad no, eh, yo creo que esta historia, al final de cuentas, no es mía para contarla. Y Ubu dice como que, hmm, eso es todo, ese es todo el, el sonido que hace, ¿no? Que un mensaje para mí bastante profundo de Ubu básicamente diciendo Claro, es que no era tuya para contarla. Fuimos nosotros los que sufrimos aquí, no fueron los británicos. Eh, si acaso tienen, ustedes tienen parte de culpa en esto. Nosotros somos los que tenemos que contar esta historia, no, no un europeo. Pero Richard sí le dice a Hugo que ya tiene un título en mente, por lo menos para el manuscrito. Y Hugo le pregunta cuál es y el título es El mundo estaba en silencio cuando morimos. Y Hugo dice que bueno, tan interesante me gusta ese título. La historia avanza. Cañene nunca aparece de regreso en el libro, como otras millones de personas en la tragedia y triste guerra. Cañene simplemente desaparece. Y con eso llegamos al final de la obra, que va a ser el último extracto del Mundo Estaba en Silencio cuando Morimos. Es el octavo, es el final. Y nos dice que es la dedicatoria de este extracto. Y la frase que leemos es, Para mi patrón, mi buen hombre, de parte de Hugo. Una belleza al final del libro. Eh, ¿Si ¿sí entendieron? lo que sucedió a través de todo el libro es que siempre pensamos que Richard está escribiendo el manuscrito. En verdad todo lo que fue explicado fue explicado por Hugo. Recordemos que desde el principio no, hay pequeñas pistas que nos da la autora. Hugo llega como un hombre que quiere estudiar en esta biblioteca académica de Odenigbo. Más adelante él no le gusta que Richard esté escribiendo eh, esta historia cuando esa historia no es de él para contarla. Y después más adelante él decide después de lo que sucedió eh, su, la violación que él comete y el sobrevivir la guerra contar la historia y devolverle algo a, a, a su pueblo, y que es contar de verdad lo que pasó. Y eso es lo que, lo que nos da la autora, a Chimamanda Diche, que es como que ir en contra de este concepto del salvador blanco. no En la literatura occidental, Chinua Achebe hizo lo mismo, en, en su libro De Todo Se Desmorona. Eh, en lugar de que Richard cuente la historia de Biafra al mundo y marque la mayor diferencia, porque es occidental, es hugo. Es un personaje que experimentó la guerra de la manera más profunda y más horrible. Es el personaje que empezó siendo el más pobre, el menos educado, el personaje que más merece contar esa historia. Él, no los de afuera. Eh, que es un sentimiento que todos entendemos. Eh, y yo vuelvo y repito la entrevista que yo leí de Chimamanda Adiche, de la autora, que hablaba de que los personajes tienen que ser complejos. En la literatura de verdad, los personajes tienen que ser complejos. Nadie es perfecto. hubo no es para nada perfecto. Eh, Terminó violando. Eh, Asesinó a personas en la guerra, por supuesto. Tiene pensamientos bastante machistas, sexistas, a través de, del libro y la cultura. Y en general, la autora muestra eso. Ella, como personaje político, además de literario, habla mucho del sexismo que hay en Nigeria. Entonces, eso a mí me. Yo siento que hace falta en la literatura moderna. Hay que tener más. O mejor dicho, tener menos miedo a crear un personaje que tenga. Que sea ambivalente, ¿no? Que tenga esas cosas positivas que admiramos como hubo escribir esta historia, como ser pobre y echarse adelante y querer aprender y leer y, y respetar eh, siempre a su a, su, a su a respetar o proteger a, los, a sus queridos como cuidó a baby también en la obra pero también entender que nadie es perfecto bueno que también va a tener hasta las cosas más horroríficas que te puedes imaginar y esa es la dualidad complicada del ser humano y eso es mucho más interesante eso es mucho más arte para mí que la historia perfecta donde el bueno siempre dice lo correcto y la, el malo siempre dice lo incorrecto. Y con eso llegamos al final de este episodio. Yo pienso que este es uno de mis libros preferidos que yo he leído recientemente. Me pareció un clásico mientras los leía. Me pareció el final un caviar literario, una belleza espectacular. Pocos libros tienen que la última frase del libro en verdad te, te, te golpea, te llena, te cambia la historia. El, Chimamanda Diche lo logra con ese para mi patrón, mi buen hombre de parte de Ubu. Eh, es increíble cómo ella logró mandar un mensaje tan complejo ¿no? de nosotros somos los que tenemos que contar esta historia sin decirlo, eh, sin, sin específicamente con, gastar capítulos ni oraciones ni nada, ella logra mandar el mensaje en, en su libro, casi como que el mensaje principal, porque es ella como hipó contando lo que pasó en su cultura y ella no va a decir mira yo estoy contando esto porque estoy molesta de que la gente de afuera, en el caso de ella en Inglaterra, que es el principal, eh, eh, país ext extranjero con influencia en Nigeria, ha contado esta historia y creo que no la ha contado bien. Yo quiero contarla. Y esa es la razón por la cual yo voy a contar esta historia. Pero no te voy a decir que esa es la razón hasta la última frase del libro. Y eso me pareció a mí excelente. Eh, y estoy de acuerdo con ella. Porque Richard no... No, no, no es que no pueda ayudar. Eso está bien. No, no, dejen, que, dejen que ayuden. Dejense ayudar también. Pero Richard no fue violado. Richard no tuvo una barriga con forma de pelota de fútbol. Richard no vio a toda su familia siendo asesinada después de decir Nigeria unida a cambio de supuestamente un kilo de arroz eh, Richard no vio a personas siendo quemadas dentro de una iglesia, Richard no vivió esto él, él lo vive como extranjero pero su familia, su, su, su esencia su cultura se mantiene intacta ¿quién va a tener que ahora que vivir en Biafra después de todo esto? Richard se devuelve porque cañené desapareció, Cañanés muere, uno asume no, Richard se devuelve para Londres y sigue con su con su, con su vida eh, digamos eh, de bien en Inglaterra, el resto de Nigeria tiene que reconstruir esto. Y cada quien, y cada nosotros con, con 20 libras en la cuenta, cabe de atacar. ¿no? Entonces, nosotros merecemos contar esta historia, por lo menos ser los principales en contarla. ¿no? Hay, cada, cada quien puede contar su perspectiva, pero lo que sucedió a través de los años es que la voz nuestra nunca fue contada. Entonces, ustedes no saben lo que en verdad pasó aquí, en Biafra. Ustedes no saben por qué nos separamos, ustedes no saben lo que nos hicieron. Ustedes no entienden en verdad las consecuencias de esto. Chinua Achebe, en su libro Todo se desmorona, episodio que hicimos también en este podcast, como mencioné, una historia parecida. ¿no? El final del libro tiene un toque bastante similar, a Achebe mandando ese mensaje de que bueno, yo quiero contarte qué es lo que en verdad pasó en la colonización inglesa aquí en Nigeria. No, no estoy cansado de que lo cuenten los extranjeros, a favor o en contra, siempre son los extranjeros y ellos tienen su filtro, ellos tienen sus propias ideas, su ideología y esa no es la realidad de lo que pasó. Aquí está la realidad de lo que pasó en Nigeria, en Biafra, una historia muy fuerte, un genocidio olvidado, eh, creo que muy pocas personas lo recuerdan, cuando la gente habla de genocidio, creo que este no, no aparece en la lista de los más mencionados, creo que se mencionan los judíos en, el, en la Segunda Guerra Mundial los armenios, los indígenas en, en la época colonial. Creo que Biafra queda bastante abajo en la lista cuando no debería. Así que espero haber, eh, al riesgo de haberme cometido en un, un Richard, espero haber podido ayudar a la conciencia de Nigeria y Biafra, eh, a los Igbo, a los Hausa, a los Yoruba, eh, con este episodio por lo menos traer un poco de conciencia a lo que sucedió y con eso todos podemos aprender y, y mejorar el mundo. Más adelante, espero que hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Biblioteca.